¿Qué onda, raza? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Bienvenidos a su programa Desmañanados, aquí con su host, William Zavala. ¿Qué ha habido? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien? Buenos días. Raza. ¿Qué onda? El cafecito, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Dónde está? Aquí está el mío. ¿Dónde está el de ustedes? ¿Qué rollo, ah? Oye, no me escucho muy bien. Déjame checar aquí. Ahí está. Ya me escuché. ¿Qué rollo? Raza, pues, ¿qué? ¿Vamos a compartir o qué? La pinche compartidita. ¿Qué onda o qué? A ver, ponme tantito, es que se está escuchando así medio. A ver, ponme la musiquita acá sabrosona. Qué hule. Bueno, pues hoy tenemos un programita bien sabroso, tenemos unas invitadas bien, bien a todo dar, directamente de Venezuela, de Maracaibo, me imagino, o algo así por ahí debe ser, la neta que ni me acuerdo, pero bueno. Bueno. Pues los temitas de hoy tenemos acá algo bien sabroso que voy a dejar que la invitada lo diga. Pues es una notición ahorita que lo estamos escuchando acá por los medios de comunicación, ¿verdad? Y todo rollo acá chido, ¿verdad? Y oye, pues qué rollo, ¿verdad? Y es un temita sabrosón, ahorita lo vamos a desglosar sabrosote, ¿va? También tenemos otra. Fíjate este temita que está medio canijo. ¿A qué has sido capaz por los celos? Qué rollo, ¿eh? Está medio canijo. Pero, ahorita se va a poner sabroso porque vamos a estar platicando de ese cotorreo. Pero bueno, campeones, ya saben, vamos a compartir. Bueno, una, vamos a compartir. Dos. No se olviden de meterse a YouTube. No se olviden de meterse a YouTube. ¿Saben por qué? Porque ahí está tu servilleta, ¿verdad? Peleándose con mi co-host, ¿verdad? Y apoyando a los hombres para que no se dejen de las mendigas viejas desgraciadas, ¿verdad? Y también, también estamos con producción y con Ernesto, haciendo... ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Reacciones de comediantes de sureños, me imagino que, pues sí, del sur, ¿no? Sureños del sur, ¿qué onda? Pero sí, se pone bien chido, bien botana, si tienes un mal día, si no andas acá de muy buen humor y todo ese rollo, está con ganas, te invito a que vayas a YouTube y... cheques ese cotorreo, se pone bien bueno. Ahorita tenemos bastantes vistas, pero nos falta la tuya. Así que métete. ¿Cómo puedes entrar? Pues nada más te vas a YouTube. Se llama The Hustle Podcast. ¿Cómo se escribe? T-H-E House. H-O-U-S-E, ¿verdad? House. Y podcast. P-O-D-Cast. Ya, y así, ya te va a abrir todo el cotorreo y ya, pues ahí vas a ver a tu servilleta. Y luego, hey, me pongo acá playeras acá de que chingame la vista. Así que es muy difícil que no me veas ahí, así que, pues bueno, hey, pero bueno, voy a presentar a nuestra invitada de hoy, ¿verdad? Directamente de Venezuela. Para el mundo. Aquí está Carmen Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola. Buenos días, mi gente hermosa. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo se sienten hoy? Eso es todo. Eso. Compadre, bueno, pues voy a dejar a Carmen. Bueno, ya conocen a Carmen, ¿eh? Ya ha estado aquí con nosotros antes. Pero voy a dejar que se introduzca, ¿verdad? Mientras que yo comparto. Entonces, voy a dejar que se introduzca, que les diga a qué se dedica y todo ese cotorreo. Así que, dale, Carmen, ¿qué onda? ¿De dónde eres? ¿Qué onda? ¿Qué haces? Bueno, ya había estado por acá. Yo creo que ya muchos de ustedes me conocen. ¿Y quienes no? Mi nombre es Carmen Rodríguez, de Venezuela, de Maracaibo específicamente. De allí venimos, con muchas ganas de triunfar en este país. ¡Eso! Soy agente de seguros. Ya lo habíamos platicado anteriormente. Me encanta estar aquí. Me encanta compartir con ustedes. Espero que todos los temas que tratemos el día de hoy sean de su agrado y que la pasemos súper bien. Eso. Oye, entonces, de Maracaibo, ¿verdad? Sí,
Sí, señor, de allá mismo, de donde el sol es más caliente. ¿Donde el sol es más caliente? Sí. Oye, cuéntanos un poquito de Maracaibo, ¿qué onda con Maracaibo? ¿Qué se hace allá? ¿Qué cotorreo está allá? ¿A qué lado? ¿Está bueno, bonito? ¿Está feo? ¿Qué onda? Cuéntanos. Espectacular. ¿En serio? Mira, en Venezuela hay un, digamos, un tema muy específico entre los maracuchos y el resto del país, porque dicen que hablan de en Maracaibo hay mucho regionalismo y hablan de que Maracaibo es la República Independiente de Venezuela. ¿En serio? Pero es por eso, porque la gente de Maracaibo es muy regionalista y pues eso hace que vamos haciendo ruido donde lleguemos. Es una ciudad muy bonita, donde hace mucho calor, el sol es muy caliente y las personas somos, digamos, muy jocosas. Muy jocosas. Muy extrovertidas y nos hacemos sentir donde llegamos. Entonces, donde usted ve a una persona de Maracaibo, ahí hay diversión. ¡Ah, mira qué chido! Oye, mira qué padre. Y bueno, y allá en Maracaibo, ¿qué se hace? ¿A dónde vas para ir de cotorreo? ¿Qué onda? Cuéntanos. Mira, en cualquier esquina tú puedes conseguir un cotorreo en Maracaibo. Sí, ahí es donde las personas, tú vas caminando por la calle y siempre va a haber alguien que te salude en una esquina, en el frente de una casa, siempre hay personas en el cotorreo, como dicen ustedes. Ah, mira, muy bien, muy bien. Para sentirse como en casa, ¿en de verdad serio? Que sí. O sea, que la gente es así como que muy, muy o sea, te recibe muy bien, muy, muy calurosa, muy así. Exactamente. El gentilicio zuliano, todo el mundo se conoce y si no se conoce, se saludan. ¡Oh, sí! Es la única parte del mundo donde los hombres se dicen papi entre sí. ¡A la madre! Sí, si los has escuchado hablar, te vas a dar cuenta de eso. Papi, no, yo no soy tu papi. Ahora te creas. Sí, pero forma parte de eso, forma parte del gentilicio, de la gente, de, digamos, de la forma en la que hemos sido educados y pues todo el mundo se conoce, todo el mundo se saluda, en cualquier esquina hay un amigo y nos podemos reconocer en cualquier parte del mundo. Oh, ¿en serio? Sí, tú puedes llegar a un sitio y hay alguien de Maracaibo y también de Venezuela en general. Y ya tú lo puedes identificar por la forma en la que habla, por la forma en la que se expresa. Eso va a ser inmediato. Oh, ¿en serio? Sí. Mira, qué chido. ¿Qué te iba a decir? Bueno, oye, pues es que sí es cierto. Mira, por ejemplo, yo comparo este cotorreo con México. Mira, en México, desde el sur hacia el norte, hay diferentes tipos de acentos, ¿sí me entiendes? Okay. Está el chapaneco, está el chilango, está el, ¿cómo se llama? Por allá por Durango, está por allá el de por San Luis, y está el norteño, está el de Chihuahua, o sea, hay muchos acentos, ¿sí me entiendes? Y lo que yo me he dado cuenta con Venezuela también tienen sus propios acentos, ¿sí me entiendes? Claro. Por ejemplo, la semana pasada que grabamos, que por cierto ya salió el capítulo, no se lo pierdan. Entonces haz de cuenta que el chavo al que le estamos haciendo la reacción, habla muy diferente a como hablas tú, a como habla bastante gente que conozco, ¿me entiendes? Yo me quedo, canijo, qué rollo va. Sí, eso pasa en todos los países. Sí, sí. Si te vas a Colombia, los costeños no hablan igual que los cachacos. Siempre hay, digamos, que ese paisa marcado en unos y en otros no. Y eso pasa en todos los países. Pues hay diferentes acentos y diferentes formas de hablar. Oh, wow. Y es el mismo país. Y es el mismo país. Sí, pero siempre hay ciudades en las que tú vas a identificar porque es un acento muy marcado. Oh, ok. A ver, cuéntame. ¿Cuál es el cotorreo entre ustedes y cómo se llama? Y Colombia. O sea, ¿hay alguna confrontación entre ustedes? Se ven y como que, ay, mira, ahí viene el colombiano, o cómo está el cotorreo, o... No, para nada, por lo menos de mi parte, no. por... No, la hermana república, somos vecinos.
el vecino de al lado. Y ajá, mira, a raíz de la situación política en Venezuela, nosotros hemos tuvimos en determinado momento que afianzar muchas relaciones y muchas cosas con Colombia, porque habían muchos servicios de los cuales teníamos que servirnos de Colombia, y pues esa relación está muy fuerte, sobre todo los estados que están en frontera con Colombia. Oh, mira. Y uno de esos es Maracaibo. Y uno de esos es Maracaibo. Sí. Maracaibo está cerca de Colombia. Sí. ¿Sí? Sí, somos frontera. Son frontera. ¡Ah, frontera! Exacto. O sea, ¿a cuánto llegas a Colombia de Maracaibo? Bueno, no específicamente de Maracaibo, pero sí del Zulia. Oh, Zulia. Oh. Hay pueblos del Zulia que son frontera con Colombia. Entonces tú podías estar, por ejemplo, en una hora en Colombia. Oh, ¿una horita? Uh-huh. Oh, sí. Mira, está bien cerquita. Sí. Wow, mira qué chido. Oye, qué padre. Qué padre que esté así de cerquita y todo ese cotorreo. ¿Tú tienes conocidos, camaradas ahí en Colombia? Sí, claro. ¿En serio? Mira, sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué onda? Ah, espérame tantito. ¿Qué onda con las arepas? ¿Qué onda con las empanadas? También se pelean por las empanadas. Uh-huh. ¿Qué onda con los tequeños? Los tequeños, sí, cierto. Se sí, volvieron cierto. Universales los tequeños. Oye, sí, va. La chicha. Uf, me encanta la mendiga chicha. Ay, Dios mío. Hey, para los que nos están escuchando, chicha es una bebida, no chiches. Ah, espérame. Antes de que me conteste eso, Suavecito se acaba de conectar. Canijo, buenos días, por fin, dice Jorge. Buenos días, ¿qué tranza, Bulia? ¿Cómo estás? Saludos a la bella dama que tienes ahí, se llama Carmen. Ah, mira, espero que a Carmen no se le olvide la cadenita, como dicen en la canción mexicana. Eso es todo. Dice Jorge, ¿por qué le soy fiel a Gaby? Ay. No creo que Gaby sea muy fiel, papá, pero bueno. Dice Carlos Andrade, ¿qué ha habido, machín? Dice, saludos cordiales, jóvenes, bendiciones, abrazos de los. Eso es todo, machín, eso es todo. Ya se sintió el abrazote acá, esto me dio calor. Hágase para allá, nada, no es cierto, no se crea. ¿Qué te iba a decir? Bueno, a ver, entonces, estamos diciendo que la arepita, los tequeños y las empanadas, ¿vea? Bueno, ¿te gustaría darles un contexto aquí a la gente de por qué se pelean ustedes y los colombianos? Yo no me peleo con los colombianos. Ella está siendo muy nice. Los no. Colombianos y los venezolanos traen pique porque uno dice que ellos... Que la arepa es de ellos. La sí, arepa claro. Es original. Exactamente. Es original no. de Colombia. Las empanadas también y los tequeños también. A ver, ¿qué me puedes decir de eso? No es cierto, eso no es cierto. No todos lo dicen, pero los que lo dicen no sean mentirosos, porque no es así. De hecho, si tú revisas dónde se produce la harina pan, es en Venezuela. De allí vienen las arepas. Pero, Empresas Polar, Venezuela. Ajá. De allí vienen las arepas y todo lo demás. A ver, Gabriel. A ver, gachos. Pero Colombia tiene su propia harina pan también. Sí, pero no fue la primera. Entonces, con ese rollo de que Colombia también tiene su harina pan, ¿qué quiere decir? Que Colombia también... ¡Ay, mira quién llegó! Mira, aquí el camarada Regio, ¿ah? Regio, quiere decir que así le dicen a los mexicanos que son de Monterrey, de donde yo soy. Ok. Les llaman Regio. Ok. Entonces, perdónenme. Entonces, se ahogó. Perdón, no. Entonces a Regio ya no le decimos Regio, ya le decimos Chamo porque dice que es de Venezuela. ¡Ay, qué bien! Uh-huh. Ya le dieron la nacionalidad. Sí, ya le dieron. Bueno, entonces... Regio, te está saludando, dice, buenos días. Y pues sí, dice que él es ya chamo y que
que él le gustan las arepas y que él cocina arepas también. Ah, qué bien, ya la sabe hacer. Ya la sabe hacer y todo el rollo. Bueno, dice Jorge, dice, pero los colombianos no dicen lo mismo de los venezolanos. ¿Será por la situación económica que están pasando? Seguramente. ¿Tú crees? Sí, pero mira, recuerda que hablar de colombianos y venezolanos es como meter un montón de gente en un solo saco. Ok. Entonces, digamos que sí habrá rivalidad entre colombianos y venezolanos, pero no es la mayoría ni lo que va a marcar un estigma para decir que los colombianos no son amigos de los venezolanos. Para nada. No. Tengo amigos colombianos que quiero muchísimo y que yo disfruto de su cultura así como ellos disfrutan de la mía. Sin rollo. Es que sí hay, pero sí hay conflicto, ¿sí o no? Sí los he escuchado. Pero, sí los has escuchado, pero tú no. Pero no como para marcar o generalizar, pues decirlo. Generalizar. Bueno, dice Ernesto Pérez. ¿Qué onda, cámaras? Buenos días, buenos días. Ah, mira. ¿Cómo se llama? Larisa Góngora. Dale, dale, dale. Perfecto. Ahorita van a traer a otra invitadita. Bueno, pues aquí está mi prima. ¿Qué onda? ¿Qué ha habido, Vale? ¿Qué onda? Ah, Cintia. ¿Qué onda, Cintia? Buenos días, buenos días. Bueno, pues aquí estamos aquí con Cintia saludando a Carmen. Dice el Chamu, dice. Dice el Chamu, dice, ¿te asustaste, pana? Que te andas ahogando. Hombre, se me fue por el agujero equivocado. Qué feo se escuchó eso, hijo de su máquina. Lo dice Cintia, dice, vamos a compartir, Simón, vamos a compartir. Oye, pues qué rollo, ahorita se va a poner bueno el cotorreo. Tenemos el ¿cómo se llama? El temita ese que se va a poner machín. Así que, este rollo va a estar impresionante. No se me vayan a ir a ningún lado, campeones, porque este rollo se va a poner de color de hormiga. Buenos días, buenos días. Eso es todo, campeones. Bueno, pues directamente de Venezuela. Aquí tenemos a la segunda invitada. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? A ver, déjame acomodar aquí las camaritas. Ahí está Carmen. Y ahí estamos. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Dayana, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Eso es todo. No, pues aquí. Aquí, tirando cotorreo con ustedes. Oye, tenemos aquí un debate, Carmen, el chat y yo. Oye, estamos diciendo de que, ¿qué onda con las arepas? ¿Qué onda con las, con las empanadas? ¿Y qué onda con los tequeños? ¿De dónde son? ¿Son de Colombia? Ni un poquito. Ay, Dios mío, en serio, ni un poquito. En serio, pero ¿por qué? ¿Por qué todo el mundo dice que, hombre, es que las arepas son de Colombia, Colombia las hizo primero? A ver, cuéntanos, ¿cómo está el rollo? Hasta los colombianos dicen que la arepa es de Venezuela. ¿En serio? No, sí, pues. Hay videos en redes, ¿no los has visto? Uh-uh. Te los voy a enviar. Hay videos en redes de colombianos diciendo muy buena la arepa, pero no es de nosotros, es de Venezuela. Eso es todo. No, pues está bien. ¿Qué les iba a decir? Pero bueno, entonces, si la arepa es de Venezuela, ¿por qué Colombia tiene su propia harina pan? Porque se copiaron. ¿En serio? Lo bueno se copia. Lo bueno se copia. Ok, sí, ellas dicen. ¿Qué les iba a decir? Pero, ok, bueno. Bueno, ok, vamos a decir que la arepa es de Venezuela. Vamos a decir. Ya. Es de Venezuela. Bueno, ok. Vamos a decir que la arepa es de Venezuela. Bueno. ¿Quién la hace más rica? Los venezolanos. A ver, pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver, cuéntenme. Porque mira, el venezolano nació con una arepa en la frente. Lo primero que te enseñan a comer es arepa. ¿En serio? Y lo primero que te enseñan a preparar es arepa. Entonces, ¿quién crees tú que la hace mejor? Ah, ¿que se la tatúan o qué? Exactamente. Ah, no, está bien. Bueno, pero, a ver, por ejemplo, si eso es cierto,
¿A poco ustedes nos enseñaron a hacer arepa desde que estaban chiquitillas? Sí. ¿En sí, serio? Claro que sí. Ahí andan ahí amasando todo el cotorreo acá. Mira, así como tú ves a los bebés que están muy pequeños y les hacen papilla y les dan así papilla. No, a nosotros nos dan masita de harina. Oye, bueno, ok. A ver, vamos a ver si es cierto. Yo les tengo aquí unas preguntillas. A ver, si es cierto que la, ¿cómo se llama? La harina pan es de Venezuela y todo ese rollo. ¿Nada más puedes hacer arepas con la harina pan? ¿O qué más puedes hacer? No, mira, en Venezuela tienen muchísimas formas de hacer arepas. Las hacen con plátano, las hacen con yuca. Hay otra que es como la que es muy finita. El cazabe. No, la que es también con harina, pero harina de maíz. Que también es arepa, pero es sí, más finita. Sí, pero es de maíz. Uh-huh. Sí, mira, presentaciones de arepas, muchísimas. Y con harina pan también otros platos que no son arepa. Por ejemplo, las empanadas. Son diferentes, se hacen con harina pan, pero son fritas. ¿Y los bollitos? Los bollitos, sí. Oh, los bollitos. ¿Cómo se hacen los bollitos? ¿Cómo se hace el cotorreo? Bueno, pero dependiendo de qué bollitos hablas tú, amiga. A ver. ¿Qué tipo de bollitos hay o qué? A ver. Los bollitos con carne guisada, con tomate. Hay unos bollitos que se hacen con harina pan que tienen como carne molida dentro. Ah. Se hace la pelotita, se le abre un hoyo, se les rellenan y se cierran. Y eso se cocina. Bollitos pelones. Hay muchos presentaciones, de verdad. ¿En serio? ¿Y cómo? ¿Qué le ponen? ¿Nada más le pones por la carne o qué? Sí. Un guiso, una carne que ya esté guisada, preparada y queda muy bien. En la casa de un venezolano nunca va a faltar harina pan, nunca. ¿Y qué tal un jalapeñito acá, una salsita picosita o algo así, no? ¿No? Hay que implementar esos métodos. A ver, ¿y ustedes? Es que esa es una de las cosas, William, mira, esa es una de las cosas para nosotros que somos migrantes y nos ha tocado integrar culturas aquí, aprender a comer otro tipo de comida. Oh, ¿en serio? Ir probando, ir integrando, ir diciendo, ay, me gusta esto, me gusta aquello, pero nos ha tocado eso porque estamos en diversidad cultural. Oh, wow, mira, no, pues muy bien. Oye, ¿qué te iba a decir? Entonces, pero, a ver, bueno, primero vamos a saludar a Meme de Cristo. Meme es otra venezolana, discúlpenme. No sé si me la quieren decir hola o algo a Meme. Hola, Meme, qué bueno saludarte nuevamente. Eso es todo, muy bien. Mira, dice Jorge, ¿y cuál país tiene las mujeres más bellas? Pues, ¿cuál, Jorge? Que lo googleé. ¿El que qué? Que lo googlee. Que lo busque en Google. Oh, que lo googlee. Oh, ok. No, pues tú sabes, tú sabes, Chulo. Pues, ¿quién más? ¿Quién ha ganado más Miss Universos? Venezuela. Exactamente. Perfecto. ¿Qué te iba a decir? Bueno, vamos a, antes de, les voy a leer todo el chat, pero espérame tantito, dice Meme, que su arepa de maíz pailo se hace con la, ¿qué? Con el maíz amarillo seco. Ok, dice Meme, saludos a mis, ¿qué? Compatriotas, arriba Venezuela. Les voy a decir la verdad, yo estaba bien encabronado cuando ganó Venezuela. Sí, pero no, que mal, muy mal. No me podía ni concentrar, aquí estaba yo así que... Porque pero seguro bueno. Te hicieron bullying. Ah, demasiado. Demasiado, pero bueno. Hey, campeones, tengo un temita bien sabroso aquí. La verdad, lo voy a decir porque se va a llevar un buen ratillo. Y es el que estamos diciendo hace ratillo. ¿Qué es lo más loco que has hecho por celos? Ahí va otra vez. ¿Qué es lo más loco que has hecho por celos? Así que, ay, señoritas primero. Señoritas. Ay, perdón. A ver, ¿a quién le gustaría empezar? Naya.
cedo la palabra. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres, Dayana? Maracaibo, Venezuela. Oh, también Maracaibo, que Maracaibo. Ah, mira qué chido. Ok, ok, ok. Sí, completamente. A ver, meme, ¿de dónde? Meme dice, saludos, Carmen y compañía. Se llama Dayana, meme. Y, meme, ¿de dónde eres tú? También eres de Maracaibo. Todo el mundo es de Maracaibo. Yo soy en este territorio maracucho. ¿En serio? Totalmente. Mira cómo habla. Bueno, entonces, pues, ¿qué onda? ¿Empezamos contigo o qué? Bueno, sí, claro que sí. Bueno, pues, a ver, vamos a ver. Vamos a ponernos serios aquí. A ver. A ver, Dayana. A ver, vamos a ver. Déjame te pongo aquí, déjame te preparo acá chido y todo el rollo. A ver, Dayana, a ver, ¿qué onda? Cuéntame, ¿qué es lo más loco que has hecho por celos o quién te ha llevado a ese punto? ¿Qué dices tú a la madre? No manches, estoy loca de celos. Bueno, vámonos. Mira, la verdad yo me considero una celosa bastante pasiva. Sí. ¿Por qué te ríes? Porque así, mira, las mujeres demasiado celosas. Demasiado celosas, así empiezan. Yo no soy celosa. No, pero es que yo no estoy diciendo que no soy celosa. Yo no tengo ni un pelo de celosa. Vamos a identificar celosa pasiva. A ver, vámonos. Sí, mira, yo me considero celosa pasiva porque en efecto soy súper celosa, pero... ¿Qué les dije? En efecto soy súper, súper celosa, pero no soy chousera. O sea, no soy de armar escándalos ni de estar en problemas todo el tiempo. Soy un poquito más inteligente, soy como una celosa detective. Soy de las que si sospecha algo, te deja el teléfono grabando debajo de una gaveta y se va a ver qué dices. Imagínate, detective, la chica, ¿qué tal? Sí. O sea, ¿qué tipo de conversaciones has escuchado? Bueno, mira, hace muchos años me pasó algo que había encontrado como unos mensajes, una llamada sospechosas con alguien. Lo normal. Y bueno, coincidimos en un sitio los tres y yo dejé mi teléfono grabando debajo de la gaveta de mi oficina, del escritorio, a ver qué más se decían. Y conseguiste de todo, me imagino. Bueno, es que el que busca encuentra, amiga. Si tú quieres dejar a alguien, revisa el teléfono. ¿Es en serio? Totalmente. A ver, ¿qué más? Antes de entrar a Caco al modo psicólogo, dale. ¿Qué más pasó? Cuéntame. A ver, ¿qué más? O sea, algo más. Ah, mira, Meme dice que es de Puerto Ordaz. ¿Conocen? Sí. Sí, claro. Sí. ¿Qué tal está allá de que la otra? Bellísimo. Oh, sí, está chido. Bueno, perfecto. Bellísimo. A ver, bueno, Dayana, dijiste que dejas el telefonito ahí o un agradadorcito ahí y le empiezas a escuchar ahí sus como quien dice sus tonteras, ¿verdad, el vato? Bueno, pero espérame tantito. Cuéntame, ¿qué quieres saber? Cuéntame. A ver, no. Quiero meterme un poquito a tu cabeza. Ok. En el buen sentido de la palabra. Chespochinos. Bueno, los hombres, ¿verdad? No las mujeres, los hombres. Bueno. ¿Por qué hacer eso? O sea, ¿cuál es el motivo de hacerlo? El motivo principalmente es inseguridad, porque realmente la persona ya te ha dado como un indicio de que puede estar pasando algo más con alguien más. Porque realmente cuando una mujer está súper segura en una relación, no le presta atención a ese tipo de señales. No te importa si tu novio o tu esposo se va con los amigos, porque si ya él te ha dado como una confianza bastante sólida en la relación, no pasa nada. Pero ya cuando pasa una primera vez, cualquier minúsculo cambio de actitud de la persona a ti te hace sospechar de que está pasando algo con alguien. Ajá. Ok. Perdón, me estoy riendo de Shana aquí que están tirando carrilla bien chido. Bueno, ok. ¿Te puedo hacer varias preguntitas medias personales? Sí. Sí, ok, bueno. ¿Tú has estado con alguien que tú te has sentido así completamente bien, completa y todo el rollo, y el vato ha hecho sus cosas, lo que debe de hacer, trabaja, te mantiene bien, te saca de trabajar, todo ese tipo de cotorreo? No.
¿No? Ahí está el cotorreo, ahí está el pedo. Ok. Entonces, ¿cuánto? Yo he sido una mujer que ha llevado los pantalones en su relación. Les digo. Bueno, ok, vamos a poner un escenario, Vamos a decir que te encuentras un chavo que te saque a trabajar, que te diga, no, hombre, mira, no te preocupes. Bueno, si quieres trabajar, pues dale, pero en medio tiempo, si tú quieres, ¿verdad? O de la casa o la fregada. Bueno, entonces, y el vato te dice, no, hombre, mira, ¿sabes qué? Tú tranquila, yo pago la renta, yo pago esto, yo pago lo otro, y aquí y acá. O sea, tú no te preocupes de nada, tú nada más, preocúpate de hacerte las uñas, hacerte tu cabellito acá bonito, o sea, que te veas bonita para mí, ¿verdad? ¿Le perdonarías una infidelidad? A estas alturas de mi vida, no. A estas alturas de tu vida, no. ¿Por qué? Porque eso es abrir literalmente las puertas del infierno. No vas a conseguir la paz más nunca. Y bueno, quizás para una persona que ha estado en ese punto donde, bueno, tengo una figura masculina que me representa y me da todo y claro. Ya estoy acostumbrada a esto, ok. Pero una mujer como yo que se da todo ella sola, ya no se lo va a aguantar más. Pero el vato te está diciendo que salte de trabajar. Te está diciendo, yo me hago cargo de todo. Lo único que se tiene que preocupar es de verse bonita para mí. Es todo. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? Sí. ¿A ninguno? Nada más ¿Al costo de que te tengo que perdonar infidelidades? No, no, no. A mí me encanta trabajar. No, porque mira, desgraciadamente las mujeres no pueden aceptar la realidad. Entonces, tú a lo mejor no vas a saber, ¿sí me entiendes? No vas a saber que el vato te está haciendo aquí, te está haciendo allá, o por allá, por acá. Ah, bueno, total, ojos que no ven, corazón que no siente, pero es que el día que yo me dé cuenta, mira, yo siempre he dicho algo, tú no tienes que ser súper inteligente. Ajá. Si tú quieres hacer tus cosas, o sea, obtener tu doble vida, chévere, tenla, pero que yo no me dé cuenta, porque en el momento que me dé cuenta, todo se va a fracturar, se va a acabar. Ok, perfecto, pero estás de acuerdo, ¿no? Si el vato está haciendo lo que tiene que hacer, es otra vista, ¿verdad? O sea, es otro tipo, es otra perspectiva. No, porque es que mira, el hecho de que tú me mantengas, me des todo, no te da derecho a faltarme el respeto. Pero eso no es faltar respeto. Sí, es faltar el respeto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque estás traicionando mi contrato de exclusividad, porque se supone que tengo una pareja, que soy una pareja contigo, que yo te doy exclusividad, yo quiero que sea recíproco. Ah, bueno, ¿tú crees que es justo? A ver, vamos a ver. ¿Tú crees que es justo que el vato te proteja? El vato te dé dónde vivir. El vato te esté pagando todos los biles. Y el vato te esté, o sea, básicamente te esté dando absolutamente todo para que el vato nada más tenga exclusividad y tú nada más estés ahí en tu casa o trabajando medio tiempo. Pero es que si fue una decisión mutua, está bien. Está bien, es parte. Cada relación es diferente, cada relación tiene su propia normalidad. ¿Tú crees que es justo? Claro que sí. Porque es que, mira, la exclusividad no tiene que ver con quién más aporta. Ajá. Porque si una pareja decide que yo voy a aportar el 70, tú el 30, o yo voy a aportar el 100, pero tú me vas a tener mi casa bien y vas a estar tú linda para mí, porque eso es lo que a mí me llena y lo que a mí me hace feliz, está súper bien, pero una cosa es eso y otra cosa es tolerarte una infidelidad o una falta de respeto. Ajá, pero al entender lo que quiere un hombre o lo que es un hombre o la biología de un hombre, ¿tú crees que es justo que un hombre tenga que nada más estar con una mujer al darle absolutamente todo y arriesgar su vida por ella? Porque, mira, te voy a decir una cosa. El hombre, ustedes dos, vamos a ponerla así. Ustedes todos salen ahorita aquí afuera y se pueden agarrar quien sea. Un hombre no. Un hombre tiene que trabajar por ello, tiene que tener estatus y tiene que tener todo, ¿sí me entiendes? Entonces, no, la balanza no es la misma. Entonces, ¿cómo le vas a prohibir a tu hombre de tener exclusividad nada más con una, cuando ustedes pueden tener lo que ustedes quieran, ¿sí me entiendes? Yo sé que ustedes quieren nada más, quieren exclusividad y todo ese rollo, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque no es, la biología del hombre no es nada más una,
es muchas, ¿sí me entiendes? Una mujer no va a complacer nada más no un hombre. No se casen. Exactamente. No se casen. No se casen porque el si hombre pierde. Si su biología les dice que no pueden estar con una sola persona, no se casen. Es que nos diga, es así, ¿me entiendes? Perfecto. No se casen. Imagínate. Ay, no su madre. Imagínate, todas las personas tienen la potestad de hacer lo que quieren hacer con su vida. Claro. Entonces, si tú sientes que tú no eres capaz de estar en una relación con una sola persona, no te cases. Es así de sencillo. Tú puedes vivir con una hoy, una mañana, una pasado mañana. Nadie tiene por qué criticarte porque esa es tu vida. Claro. Pero cuando tú le prometes lealtad y respeto a una persona, tú tienes que cumplir con eso. O sea, tienes que escoger entre casarte y tener una vida, digamos, para una sola persona o vivir tú lo puedes hacer. Claro, claro. Es como que yo te diga que todas las mujeres tienen que ser mamás. ¿Por qué todas las mujeres tienen que ser mamás si hay mujeres que no quieren ser madres? Hay mujeres que no quieren tener hijos y no quieren tener ese compromiso porque saben que es una responsabilidad y que cuando ya tú tienes hijos, tu vida pasa a segundo plano porque ya tú tienes, digamos, que esa prioridad. Entonces, hay mujeres que no les gusta perder su independencia, pues no tienen hijos, no tienen hijos, ya. Con la realidad toda alterada. Así. Ok, ¿qué te voy a decir? Pues mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, ya nos dimos cuenta. Yo no estoy de acuerdo con eso, Carmen, total. Porque mira, fíjate, yo he conocido, y es, inclusive hay, ¿cómo se llama? Que es el 15% de las mujeres no quieren tener hijos cuando están jóvenes. Pero llegan a los 35, llegan a los 38, y ay Dios mío, quiero un hijo, y ay Dios mío, ¿por qué? No, mira, yo he conocido mujeres, de hecho tuve una buena amiga que ella decidió no tener hijos, y ella no tuvo hijos porque no quería tener hijos. ¿Cuántos perros tuvo? No tuvo perros. ¿Cuántos gatos tiene? No le conocí. No le conocí, pero ella sí se entregó muchísimo a su trabajo, ella es cirujana. Ella es cirujano y es doctora y está en Venezuela. Y ella solamente, o sea, tenía un trabajo, tú sabes que los médicos tienen un trabajo muy demandante. Claro. Y ella decía, yo no quiero traer hijos al mundo porque yo no los puedo atender, porque yo amo mi profesión, yo amo lo que hago, yo puedo estar 24, 48 horas de guardia. Claro. Y eso me hace feliz. Entonces, ella se realizó personal y profesionalmente en esa área y no quiso tener hijos. ¿Y quién la va a juzgar por eso? Diferente es que tenga hijos y los vea una vez al mes, ¿para qué los tuviste? Igual que el hombre con la esposa, no quieres tener una relación monótona porque tú eres de naturaleza caníbal y quieres tener 5 o 10, quédate soltero, ¿qué rollo es que, hay? Mira, caníbal. Tomando lo que quiere andar dice. Chupando sangre aquí y allá. Caníbal, ¿qué rollo? Perdón, dale. Es que tiene que ver mucho con la felicidad. Si a ti te hace feliz eso, chévere, pero tienes que tener en cuenta que tu felicidad no puede afectar la felicidad de los demás. Si a ti te gusta ser así y eres feliz siendo así, consíguete una mujer que sea feliz con eso. Ahorita los veo. Vámonos. Fíjate que de ahí. Me están dando con madre, pero bueno, todo el mundo está ahí con ustedes, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, es que este es el rollo. Mira, ustedes lo que están diciendo es para el beneficio de ustedes dos. ¿Sí me entiendes? No, es que no te cases, que si esto, que la mujer esto, por que la mujer. Por supuesto, que yo no puedo hablar por tu beneficio. Pero, ustedes no han dicho absolutamente nada de que, bueno, es que yo cuando tenga un hombre, yo voy a hacer hasta lo imposible por hacerlo feliz y para que no se vaya con otra mujer. Yo no las he dicho, diré, no las he escuchado decir nada de eso, ¿sí me entiendes? Claro, Dayana dijo que ya se vestía bonita, no, ¿verdad, Dayana? Nah. ¿Tú crees que eso va a hacer feliz al hombre? Eso lo dijiste tú. Mira, yo te voy a decir una cosa. El hombre es bien fácil de complacer, ¿sí me entiendes? Sí. Y yo a ustedes dos no las he escuchado decir, es que yo entendería a mi hombre para que no se vaya con otra mujer. Yo haría hasta lo imposible para que mi hombre no se vaya con otra mujer. Si lo cacho unos textos o algo así, bueno, yo platicaría con él, yo le diría, oye, ¿qué es lo que te falta? Yo jamás las he escuchado decir eso. Entonces,
A mí se me hace implícito en el texto. A mí se me hace que es un poquito egoísta de la parte de ustedes, de que el hombre, por eso les dije que es injusto que el hombre tiene que, me tengo que ir a trabajar y me tengo que dar todo y la tengo que cuidar. Si se mete un güey a la casa, le tengo que partir la madre. Tengo que hacer esto y tengo que arriesgar mi vida y todo ese rollo. Pero yo ni en ningún segundito les he escuchado decir, bueno, pues que yo me sentaría a tratar de entender a mi hombre, a tratar de saber a ver qué es lo que le falta o eso. Jamás. Así que, no sé. ¿Sabes por qué no lo he dicho? No. ¿Sabes por qué? Espérame, Carmen. Es que esto ya... Él tiene miedo a lo que yo voy a decir. No. Espérame. Es que esto debía de haber salido de ustedes dos automático. Debiera haber salido. Ay, es que yo lo caché viendo, mandando unos mensajes, pero jamás dijeron, no, es que pues sí lo mandé, lo caché viendo un mensajito, uno mandando un mensajito, pero mira, no, tú lo dijiste. No le pregunté, no le dije, no esto, no nada. No, ¿quieres dejar a un hombre? Checa su teléfono y vámonos. ¿Sí o no, raza? Sí, bueno. Luisito, mira, porque a lo mejor. Dale, perdón. Es que suavecito. Suavecito, tío, ni está aportando ni nada, nomás está tirando carrilla. ¿Qué onda, suavecito? Si vas a opinar, opina bien. ¿Ya? ¿Qué onda con eso de que la realidad alterada? ¿Qué es eso? Opina bien, chulo. Opina bien, por favor. Bueno, dale, perdón, disculpe. Bueno, y la razón por la cual no dije nada de eso fue porque tú fuiste muy claro en el tema de que esa es tu naturaleza y que no hay nada que ninguna mujer haga que a ti te vaya a cambiar tu naturaleza, porque los hombres son caníbales, como dije. ¡Caníbales! Entonces, mira, yo he visto hombres que tienen mujeres súper entregadas, súper amorosas, súper atentas, que los atienden como reyes y eso no las salvan de los cachos. Ajá. Entonces eso parte precisamente de lo que habíamos hablado anteriormente. Si tú quieres tener una vida de soltero, vive soltero. Porque cuando haces lo que tú haces, no tiene congruencia con lo que tú quieres, entonces vienen esos problemas y de allí es donde vienen los celos. Yo te voy a hacer una pregunta de allí. Cuéntame algo. ¿Qué es lo más loco que tú has hecho por celos? Ok, bueno. Lo más loco así random que se te viene a la cabeza, ¿qué has hecho por celos? Bueno, mira, ya les comenté la anécdota del teléfono guardado. Lo que pasa es que, como te dije, yo soy muy, quizás una palabra muy venezolana, muy picapacitos. Sí. ¿Qué significa para quienes no saben? Muy minuciosa, o sea, espero como que seas tú el que te resbale, pero aquí es. Pero sí, en efecto, bueno, obviamente, de reclamarle. Una locura una locura. Perseguirlo, quizás. ¿Perseguirlo? Uh-huh. Ok. Pero... sin que se diera cuenta, claro. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta, Ana? ¿Puedo? Sí, claro. A ver. Acá ¿por estamos. ¿Por qué tanta inseguridad? ¿Será que a lo mejor tú andas haciendo cosillas también? No. Ahí, acá, de que sonriéndole a batillos. Ay, mira, este batillo está bien bonito. Y que mira la carita. No, mira, yo tengo una colágeno en la frea. Colágeno era yo. Colágeno era yo. Colágeno era yo. Mira. Lo que pasa es que yo empecé una relación muy joven. Ajá. Muy joven. Y realmente mi inseguridad no fue al principio de la relación. Ya teníamos ya un tiempo, quizás unos 2 años. Y bueno, yo siempre he sido una mujer súper independiente. En ese momento trabajaba, estudiaba, estaba pendiente también de mis cosas. Pero obviamente era una relación de novio. Tú sabes. Tú sabes, pues, no es la misma convivencia cuando ya vives con alguien. Y mira, yo cuando decido estar con alguien, no tengo ojos para más nadie. Y dejándote dicho que si una mujer, estando en una relación,
se deja, como decimos los venezolanos, calentar la oreja de alguien más, uh-huh, es porque realmente hay una fractura muy grande en esa relación. Probablemente ya haya venido de una infidelidad previa del hombre. Okay. O sea, como que un trauma o algo así. Sí, probablemente. Probablemente ya haya una fractura previa. ¿Pero por qué? No es mi caso, no, uh-huh, es mi caso, pero sí sé que existe. Dicen, ayer vi casualmente una noticia que decía que las estadísticas revelan que si una mujer es infiel solamente es por dos razones. Si una mujer te perdona, sí. Si una mujer te perdona una infidelidad, es solamente por dos razones. A ver, porque ya te la hizo o porque te la va a hacer. Porque te la va a hacer. O porque el vato tiene un chingo de feria y no quiere perder ese tipo de vida. Bueno, pero es que te la puede perdonar, pero de que se las va a desquitar, se las va a desquitar en la entrada o en la salida. No creo, mira, el inicio de esta conversación fue que, bueno, que el hombre tenía la naturaleza de ser infiel, de querer tener vidas múltiples, por decirlo de algún modo. Puedo aclarar eso de voladita, ajá, de voladita, porque tenemos que cambiar el tema. No vida múltiple ni nada de ese cotorreo. El cotorreo es este: ustedes, las mujeres, la tienen bien fácil. Ustedes, bueno, me dejó este vato, bueno, me voy a agarrar al de la que esquinita que está bonito y que está litito y que todo ese rollo. Fácil, 5 minutos, ¿sí me entiendes? El hombre no. El hombre tiene que esperarse, y luego si está gordito tiene que adelgazar, tiene que ponerse en modo para que la mujer la pueda ver. ¿Sí me entiendes? Yo quiero ser esa mujer que a los 5 minutos se consiga otro. No, pues es que yo no me enamoro, pero si me enamoro paso 5 años enamorada de otra persona, así que no me pasa. Bueno, pero bueno, retomando lo que te estaba diciendo, es que la mujer quizás puede ver a otro lado es porque realmente se acabó el amor. Uh-huh. Está con esa persona con compromiso, no sé. Cada quien tiene sus propias razones, pues. Claro. Pero no es algo de libertinaje, o no es algo de aventura, o no es algo de simplemente deseo carnal. Algo pasa más allá cuando una mujer decide ser infiel. Claro, claro. Yo pienso que cuando la mujer es infiel es porque ya le dejó de respetar al hombre, al marido o algo. El vato a lo mejor le está pidiendo dinero para el agua, a lo mejor le está pidiendo dinero para la luz. El hombre ya se está poniendo huevón y vamos al 50-50, ¿sí me entiendes? O sea, yo creo que cuando la mujer se busca a alguien más es porque ya el vato que tiene en la casa ya no. No hay respeto, no nada. Porque cuando tú admiras a tu marido, tú lo dijiste, tú admiras a tu marido, tú lo quieres, tú lo respetas, no tienes ojos para nadie más. ¿Sí me entiendes? No tiene. Pero mira, yo creo que la parte económica del 50 y 50 no creo que sea el detonante. Creo que más tiene que ver más con cómo la tratas, si estás pendiente. Porque ponte que estamos en este país guerreando ambos al mismo nivel, pero si tú me complementas eso que yo te estoy dando extra, en este caso porque tú hablas de que el hombre tiene que aportar más, pero tú ese extra, a mí me atiendes mejor, eres cariñoso, estás pendiente de los detalles, porque para ser detallista no tienes que tener plata precisamente. ¿Sabes que el 80% de las mujeres inician divorcio por problemas económicos? 80% de los mujeres. Wow, una cifra, uh-huh, bastante alta. Demasiado alta. O sea, sí, es demasiado importante el dinero. Bueno, es que amor, uh-huh, con hambre no dura, pero es que yo hablo de que si hay un vínculo sentimental entre dos personas, que por ejemplo nosotros los venezolanos, que la mayoría somos inmigrantes en este país, llegamos muchos con parejas, muchos solteros, pero los quienes llegamos con parejas sabemos que tiene que ser un 50-50, porque obviamente vamos a empezar de cero otra vez. No, mira, es que me mira como que... Es que, yo soy mexicano, ¿verdad? Nosotros estamos en otro tipo de... Otro tipo de mentalidad, ¿me entiendes? Nosotros no vamos a tener a la mujer de que, oye, pues es que acabo de llegar de trabajar, acabo de llegar a este país, ayúdame. No, ¿sí me entiendes? Nosotros tenemos la mentalidad de que,
mi pareja se queda en la casa, y si tengo hijos, usted se queda con mis hijos, y yo voy por el pan, ¿me entiendes? Yo voy a traer, a mantener, ¿me entiendes? Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros no andamos con ese rollo de, ay, bueno, pues tú me das para la luz y para el gas y yo pago la renta. No te busques una venezolana. Jamás. Jamás. Mira, la particularidad principal de una mujer venezolana es que es guerrera, echada para adelante, que le gusta trabajar y saca el pecho por su familia. Tenga o no tenga pareja. ¿Eres emprendedora, Dayan? Súper emprendedora. Cuéntanos de tu emprendimiento. Bueno, mira, yo comencé a los 17 años a trabajar en el mundo de las fiestas. Vamos a un comercial. Okay. ¿Quieren mandar un comercial de boletito ustedes? Vamos a un comercial. Sobre eso, ya venimos. Nosotros vamos. Respiramos. Inhala profundo. Endereza tu columna. Con 32 años de experiencia y más de 50,000 casos ganados, confía en el abogado que sabe cómo ganar. Abogado Manuel Solís. Nuestro equipo de abogados está listo para ayudarte. Llámanos al 346-772-2910. 346-772-2910. Nuestra prioridad eres tú y tu familia. Abogado Manuel Solís. Oficina principal, Houston, Texas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego López Maradona y quiero que estés conmigo todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 2 de la tarde por Estéreo Futura, donde abordamos temas de interés general, noticias, deportes y donde compartimos la mejor música o la música más variada con nuestros oyentes. No te pierdas la hora de Diego, lunes, miércoles y viernes a partir de las 2 de la tarde por Estéreo Futura. Hola, estamos por aquí de nuevo. Perfecto. Pero. Vallenatico colombiano. Sobre. No. Oye, bueno, lo sé hacer comentar de tu emprendimiento. ¿Qué onda? Cuéntanos, ¿qué rollo? Sí, mira, yo trabajo con la decoración y organización de todo tipo de eventos, arreglos de globos, flores, escenarios, eventos corporativos, Día de las Madres, baby showers, revelaciones de sexo, sobre todo las fiestas infantiles, considero que es mi fuerte. Oh, mira. También hacemos bodas, quinceañeras. Pero, ¿qué onda? O sea, ¿tú haces qué? ¿Haces organizas como un eventpreneur o qué es lo que haces? Yo soy más como un event designer. Un event designer. Porque yo me encargo desde la parte de la decoración y ambientación del lugar. Sí tengo certificación como event planner, pero muy poco trabajo como solamente eso. A veces sucede que, por ejemplo, en las bodas contratan primero al decorador porque parece mentira. Hay cierta cultura, por lo menos en Venezuela, que te contratan el decorador, pero no tienen un event planner, alguien que te organice todo el evento. Ajá. Y bueno, en vista de esa necesidad, yo me certifiqué como event planner y te ofrecía los dos servicios. Ok, perfecto. Oye, ¿y qué más haces? O sea, organizas y todo ese rollo, tienes vendors y todo ese rollo, o tú qué haces? O sea, por ejemplo, ¿cómo organizas los eventos y todo ese rollo? Mira, normalmente el primer contacto que tengo con el cliente es a través de las redes sociales. Me contactan, yo solicito información previa, por ejemplo, lugar, fecha, hora, temática del evento. Y a partir de allí podemos comenzar a estructurar como tal la fiesta. En este caso, por ejemplo, si es unos 15 años, bueno, ¿cuántas personas son? ¿Dónde será? Si ya tienes lugar, si no, te asesoramos con el sitio que se adapte a lo que estás buscando en cuanto a la cantidad de personas. Porque sí es importante tomar en cuenta el aforo que tiene cada lugar para saber cuántas personas vas a invitar. Claro. Porque no te sirve de nada tener un place tan grande y que nada más tengas 50 invitados, porque entonces obviamente tienes que invertir mucho en decoración para que el espacio no se te vea vacío. Oh, mira qué padre, ¿qué te iba a decir? ¿Y tú trabajas con venues? O sea, ¿trabajas con salones de fiestas y todo eso? Sí. ¿Sí?
Mira qué padre. ¿Y aquí en la área norte? Mira, yo decoro en todo Houston. ¿Todo Houston? Sí. Claro, la tarifa varía dependiendo del sitio. Claro, claro. Pero mira, Sugarland es un sitio que trabajo muy frecuentemente. Katie, sobre todo también. Claro, claro. La parte de los venezolanos. La parte de los venezolanos. Sí, porque Katie es como Katiezuela. ¿En serio? Oye, ¿qué, sí. ¿qué parte dicen que ese es donde está ahí? Donde hay muchos, sí, muchos, que comita de Venezuela y tienditas de Venezuela. Katie. Pero hay una calle, ¿no? Algo así. La Mason, la Mason podría ser. ¿La Mason? Uh-huh. Ah, ok, perfecto. Perdón por interrumpirte. Bueno, y luego, ¿qué más haces por allá? Bueno, como te dije, o sea, yo, mis eventos son a destinos. Tú me indicas dónde va a ser el evento y yo voy ahí a decorar. Claro, claro, si hay pautas previas como ver el sitio, tomar en cuenta el tamaño de la decoración, porque, bueno, todo buen decorador necesita tener un excelente sentido de la proporción. ¡Oh, en serio! A ver, ¿cómo está eso? Explícanos, ¿cómo está el cotorreo ese? Sí, con respecto a lo que te estaba hablando hace poco de los aforos de los sitios y la cantidad de invitados, eso también representa importancia con respecto al mobiliario que vayas a utilizar, el backdrop, la cantidad de globos. El sitio puede ser súper pequeño, pero si con tu sentido de proporción, sabiendo exactamente lo que le queda bien al lugar, con el tamaño adecuado, se va a ver muy bello. No importa el tamaño, no importa si el sitio es bonito o no, si es al aire libre, si es en un restaurante, no importa. Ok. ¿Qué te iba a decir? ¿Y cómo empezaste este cotorreo, cómo se llama tu negocito? ¿Cómo lo empezaste? ¿Lo empezaste allá en Venezuela? Sí. ¿O estuvo aquí? Cuéntanos, ¿cómo estuvo el cotorreo? ¿Quién te introdujo a esto? Bueno, mira, tenía 17 años cuando comencé a trabajar con eventos. No hacía decoraciones como tal, sino trabajaba como, decirte, un main event. Uh-huh. De anfitriona en un main event, y poco a poco fui escalando, luego fui la encargada del lugar. A mí la parte de la estética y la decoración siempre me ha gustado, veía a otros decoradores cómo iban y lo hacían y yo aprendo muy rápido. Okay. Entonces, bueno, luego con la misma familia comenzaron, ay, hazme esta decoración, mira, ya tú sabes hacer esto, ayúdame con esto. Hasta que llegó el 2014 y dije, bueno, sí, lo voy a hacer yo por mi cuenta. Creé mi página desde cero, es Party Design Piso. Se ha mantenido ese nombre, se ha mantenido... Party Design Piso. Uh-huh. Party Design Piso, perfecto. En Instagram. Y bueno, por allí comencé a tener una cartera más amplia de clientes, me empezaron a contactar. Realmente mis primeros años fueron muy buenos en cuanto a la receptividad, porque tú sabes, en un mercado que es bastante competitivo, cada vez que llega alguien nuevo es como un poco difícil entrar en el mundo con los proveedores. Pero me fue muy bien, la verdad, y bueno, ha sido el negocio que a mí me ha dado estabilidad toda mi vida adulta. Lo hacía en simultáneo mientras iba a la universidad, luego terminé la universidad y me quedé haciendo fiestas. Mira qué padre, ¿tú se lo recomiendas a la gente para que haga su feriecita? ¿Puedes vivir de eso? Sí, puedes vivir de eso. ¿Sí puedes vivir de eso? Sí, puedes vivir de eso. ¿Tú se lo recomiendas a la gente que se meta en este tipo de negocio y todo, ¿re? ¿Sí? Sí. Mira, qué padre. Uh-huh. Y ¿qué te iba a decir? ¿Fuiste a alguna clase? Sí, mira, yo me certifiqué en la universidad donde estudiaba Derecho, hice un diplomado de Gerencia de Eventos y Protocolo, luego también con Indira de Fodor, la primera Wendy Planner de Venezuela, me certifiqué como Event Planner y como asistente de novia. Y bueno, a lo largo de los años, bueno, he aprendido también las técnicas de los globos, florista. Ok. Sí. Oh, realmente es bastante completo el plan que yo ofrezco, pues, porque, bueno, sé hacer, tengo habilidad para hacer varias cosas. Oh, mira, como cuáles. A ver, ¿cómo que varias cosas? A ver, explícanos cómo está el cotorreo. Te podría sorprender.
Ok. No, bueno, está bien. Bueno, pues mira qué padre. Bueno, pues ya, raza, pues ya saben cómo está el cotorreo aquí. Ahí está el Instagram del negocito de Dayana y todo el rollo. Si es que necesitan acá algo, a un event planner o algo así. Me imagino globos y globos, flores, bouquet, decoración. Ya saben, decoración y todo ese rollo. Ahí está el Instagram de ella, así que si la quieren contactar, no para invitarla a salir, canijos, ¿verdad? Ya saben de quién estoy hablando. ¿Cómo se llama? Pero si necesitan alguna fiestecita, todo el rollo, sobres. A ver, yo tengo aquí un cotorreo, ¿ah? Tengo un videito, se los voy a poner, ¿Y qué onda? ¿Comentamos de ese cotorreo o qué? ¿Cómo ven? ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Sí. Eso es todo. Se quedan calladas, ¿qué onda? Ya no quieren hablar. Ya se enojaron conmigo. No, para bueno, nada. Mira, un contexto. Ayer estábamos hablando de este cotorreo y estamos, ¿cómo se llama? Comentando de este camarada que recibió el diploma y pues se enojó y todo ese rollo, pero no sabíamos exactamente qué pasó, pero ahorita ya sabemos qué pasó, así que vamos a ver el videito donde él explica, dura como aproximadamente minuto y medio, así que ahí les va, ¿okay? Hola, soy Víctor Machado, el autor del video de la graduación. No lo quise hacer para burlarme de la institución o para chalequear, no, yo quería que mi compañero pasara un buen acto, que todos fuéramos bien. La situación fue que mi padre, la directiva, le pidió que buscara hielo y una cava. Entonces, cuando mi padre fue a buscar el hielo y la cava, él estaba recién operado y él venía con la cava y el hielo. Él fue cargándola, él no puede hacer fuerza. Entonces, él llegó al colegio. Cuando llegó al colegio, le recibieron la cava, se la quitaron y lo dejaron afuera, le dijo que no podía pasar, o sea, eso está mal. Entonces ahí yo cuando me puse bravo, mi mamá se puso brava, se puso a llorar, y la directiva, ¿qué es lo que hizo? Se puso, estaban entregando los títulos, me veían a mi mamá llorando, se pusieron a burlarse, se reían, se le veían en la cara que estaban burlándose. Entonces mi reacción fue, no mamá, vámonos, y yo me veía ahí, sin que no me dieran el título, y fueron mis compañeros que me fueron a buscar, los representantes, me dijeron, los representantes fueron, le hablaron con ellos, ellos dijeron que no iban a pasar. Entonces mi mamá fue a hablar con el director y el director la ignoró, no le hizo nada. Entonces mi mamá se puso ahí, entonces ahí cuando llegaron los representantes y dijeron, bueno, vaya y reciba su título, pues. Y yo voy y recibo mi título. Y yo sé que estuvo mal, pero con la impotencia que yo quería que mi papá me viera en mi graduación, que lo logré gracias a ellos, que ellos trabajaron tanto y lo vieran, yo me puse triste y me puse bravo. O sea, mi papá estaba en un portón viéndome por un huequito. Ay, güey, te agachos de cotorreo, ¿no? Fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Qué opinas de ese cotorreo tú, Carmen? ¿Qué rollo? Ay, yo opino que la insensibilidad está dominando el mundo. ¿Insensibilidad? Claro, no entiendo cómo hay personas tan insensibles, o sea, un momento tan importante como la graduación de tu hijo y que no te permitan estar, que no te permitan entrar. De verdad que yo entiendo que todas las instituciones tienen sus normas, pero eso me parece que está fuera de contexto. Oh, ¿en serio? Sí, sí, me parece muy fuera de contexto que no hayan dejado entrar ese señor, porque yo pienso que nada les quitaba. ¿Tú crees que a lo mejor lo vieron mal vestido o algo así y le dijeron, hombre, ¿sabe qué, don? Vámonos. No sé, de verdad, no conozco los detalles del caso, pero te puedo decir que no creo que hayan razones por las cuales, o sea, razones de peso por las cuales no lo hayan dejado entrar. Se estaba graduando su hijo, estaba colaborando incluso con la institución, ¿por qué no lo podían dejar pasar? Oye, qué mal rollo, pero es que está canijo, ¿no? Cuando juzgan a la gente por cómo está vestida, me imagino, ¿ah? Claro. Cuando juzgan a la gente cómo se ve o algo así. Pero es que, mira, bueno, no es por defender a la directiva o a la organización de la escuela y todo ese rollo. Pero, oye, no manches, o sea, como te ven, te tratan. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿ah? Sí. Eso es lo que yo digo.
Entonces, si vas a estar ahí, ¿cómo se llama? Mal vestido. Si vas a estar ahí, ok, te acaban de operar. Pero si andas en chorcito y acá y todo mal vestido, como si te acabaras de levantar y todo ese rollo, ¿qué onda? ¿Sí me entiendes? O sea, eso está muy bien, pero fíjate, estamos hablando de la insensibilidad. Nadie conoce exactamente la situación de cada quien. Nadie sabe por qué ese señor estaba ahí en las condiciones en las que estaba, pero estaba. Y si estaba, era porque a pesar de cualquier cosa que pudiese estar pasando, claro, él quería vivir ese momento con su familia. Claro. Entonces, claro, de verdad que me pareció fuera de lugar. Sí, la verdad que sí, o sea, sí, es algo, como dices tú, bien insensible, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué onda? Está medio gacho. Pero el cotorreo es este, de que, oye, volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, como te ve entre tata, ¿me entiendes? Entonces, yo sé, te acaban de operar, a lo mejor andas, no sé, lo que tú quieras, ¿sí me entiendes? Pero no manches, si te ves como un homeless, o si te ves así como un batido de que te acabas de dormir, te acabas de levantar de la calle y la fregada, todo cochinote y la fregada, la gañas y la fregada. Y y quieres ir a la escuela de tu hijo y lo quieres ir a ver. Pues obviamente te van a ver y te van a decir, no, hombre, ¿sabes qué? O sea, es ok, yo sé que no es correcto. ¿Sí me entiendes? Yo sé que no es correcto ese rollo lo que hicieron. Pero, oye, tampoco es correcto que te veas como un homeless, como que no, o sea, todo mal vestido y la fregada, ¿sí me entiendes? ¿Qué tal si a lo mejor, no sé? Bueno, uno nada más está opinando, ¿ah? Porque pues a lo mejor uno... No conocemos el contexto ¿ah? De todo ese rollo, pero lo único que yo me imagino que ha de haber pasado, oye, ¿qué onda? Te ves como un batido que se acaba de levantar de la calle y quieres entrar a un lugar elegante. Nah, papá, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Sí me entiendes? Bueno, eso es lo que yo digo. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves? Bueno, sí, yo vuelvo al punto quizás porque yo soy muy sensible en ese sentido, pero yo vuelvo a ese punto de que había que, o sea, era un momento especial, no vi la necesidad. Lo que pasa es que hay algo que tampoco estamos valorando cuando tomamos decisiones, que ahorita las redes sociales hacen el boom de cualquier cosa, se hace viral, entonces quizás estas personas no estaban contando con que esto se iba a ser viral y iba a tener tanto alcance. Eso sí también. Pero lo cierto es que no conocemos las condiciones del señor, porque el señor llegó en esas condiciones a la graduación de su hijo, no sabemos por qué. Entonces, juzgar y tomar decisiones en base a algo que no sabemos, verdad no es correcto. Por lo menos en mi posición yo lo hubiese dejado entrar, pero no sabemos tampoco la posición que tenía la institución y las condiciones en las que llegó el señor, eso no lo sabemos. Eso sí, pero bueno, también, o sea, no es por defender también a los de la escuela, pero oye, te acaban de operar, ¿qué fregado estás haciendo ahí? Viendo a su hijo, porque era un momento importante lo para él, ver, contra viento y marea. Lo puedes ver por te pueden llamar por, ¿cómo se llama? Por video call, por FaceTime, no, cositas así. Te acaban de operar, vayas a relajar, vayas a sentar allá a su casa y que te pasen un videíto, te llamen por video call y todo ese rollo y de ahí lo ves, pero... Pero el señor lo quería ver en vivo. ¿Quieres andar ahí en el mitote? Vamos acá al cotorreo, ahí ando todo chuequillo, pero vamos acá a eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un momento importante, un momento sensible. ¿Será que uno no es tan sensible porque es hombre? ¿Será? Yo creo que tienen el corazón muy frío. ¿Será que uno será que el hombre se va por lo, ¿cómo se llama? ¿Cómo te digo? Por lo obvio. Por lo que ve. Por lo que ve. Y la mujer por lo que escucha. Y por lo que siente. Y por lo que siente, exactamente. Oye. En ese orden. Hay demasiados comentarios. ¿Cómo está tu vista? ¿Sí ves de lejos o no? Más o menos. Yo considero que bien. Bueno, vamos aquí a los comentariecitos de volada, porque hay demasiados. Dice Cintia, bueno, con lo que estábamos hablando con Dayana, ¿verdad? Dice Cintia, no, chicas, no tendría que ser así. Y revisas el teléfono, la verdad es que no tendrías que encontrar absolutamente nada. Dice Cintia, en mi caso, mi teléfono está completamente abierto. No tengo nada que ocultar y yo creo que así debe de ser con la pareja que tienes. Que tener la confianza que si la veas, no, que si la ves, no, que si la vas a revisar, que si le vas a revisar el teléfono no vas a encontrar nada si no tienes esa confianza, pues es que realmente no estás con una pareja fiel.
tu intuición te lo dice. Y la intuición de las mujeres, déjame decirte que es muy acertada. Ay, Dios mío. Nada más acuérdense de una cosa, hombres y mujeres no somos iguales. Dice Jorge, todas las celosas la hacen de FBI. Sí, ah, con eso digo todo, dice Meme. Dice Meme, las mujeres somos muy intuitivas y no se nos escapa nada. Vámonos. Dice, ellos creen que somos tontas, pero en realidad nos hacemos las tontas y siempre lo sabemos todo. Ven, bastantes comentarios. Oye, Meme, a su máquina, dice Meme. Dice, donde ya no hay confianza, ya no existe naranjas para el jugo. Dice Cintia, así es, los tiempos ya cambiaron. El hacerse cargo de las cosas no te da derecho de ser cochino infiel. Sí, te da derecho porque no somos iguales. No somos iguales. Si quieres que alguien te sea fiel, agárrate un batillo que no tiene ni carro ni nada de ese rollo y vas a ver, ese vato te va a ser fiel, fiel. Sí. Bueno, total. Dice Meme, dice, nunca se va a estar de acuerdo con William, aunque te traiciona así de, así te den el oro y moro. El oro y más, jamás una persona con valores va a dejar que le falte el respeto. A mí se me hace que es injusto que le digas al hombre cuando llega a un punto de que no, el bufete es solo para mujeres. A mí se me hace que es demasiado, demasiado injusto. Total. Aquí está. Hijo de su madre, un chorro de comentarios. Dice Cintia, no todos los hombres tienen ese pensamiento retrógrado. William. Sí, es cierto, afortunadamente. Dice Meme, dice William, ¿el qué? El jeque árabe, él quiere las 7 esposas. Claro. Pero, okay, pero porque ellos tienen, o sea, porque ellos sí y nosotros no, ¿cuál es el problema? ¿Ellos quiénes? ¿Los árabes? Los árabes, sí. ¿Por qué no naciste allá? Oye, a ver, vamos a hacer, ¿por qué cuando nosotros vamos para allá, ajá, ellos nos hacen burla? Nos dicen, ¿qué? ¿A poco nada más eres una? Yo tengo 7. Naciste en el lugar equivocado, güey. No. Total, dice el chamo chido, dice, a mí no me incluya, chamo. Ay, ese Luisito. Con tú y tus comentarios. Ay, Dios mío. Sí, Luisito. Sí. Dice Meme, dice, bravo, Carmen. Es cierto, cada quien escoja lo que quiere para su vida. No, ¿qué? No casarse o no tener hijos es decisión muy personal. Eso es todo. Muy bien. Eso es todo, Meme. Tú muy bien, Meme. Dice Ernesto, ay, no. Muy complicada la relación es heterosexual. dice, por eso a mí me gustan los hombres, pelo en pecho, lomo pelado, ¡vámonos! ¿Vio? Cada quien escoge lo que quiere. A ver, Carmen, ¿tú estás de acuerdo con Ernesto? Hombre en pecho, lomo pelado, acá bien machín. ¿Qué? O sea, que te gustan los machos, o sea, macho. Pues sí, ¿por qué no? Pero te gustan los princesitos. Ay, es que yo me tengo que sacar la ceja. Ay, es que me tengo que ver aquí así. Ay, es que me tengo que hacer así. Mira, a mí me gusta un punto medio. Yo siento que la masculinidad, ajá, la masculinidad trae fuerte y poderosamente cualquier mujer. Pero, ajá, no tiene nada que ver la masculinidad con estar descuidado. El hombre siempre tiene que tener buena presencia. Ok, vamos a comerciales. Sobre. ¡Abro! ¿Sigues escuchando la radial antigüita? Descarga La Cotorra Radio hoy. Es completamente gratis. Porque vamos contigo a todos lados. La Cotorra Radio. Una nueva opción digital. All systems in.
El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo, porque sentirse lleno puede sonar así. ¡Lo logré! ¡Me dieron el trabajo! ¡No lo puedo creer! ¿Y así? ¡Mamá! ¡Gané el primer lugar en la Feria de Ciencias con mi proyecto del volcán! ¡Qué bueno, mi amor! ¡Felicidades! Porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Y todos merecen una vida plenamente llena. Únete al movimiento para acabar con el hambre en feedingamerica.org/haz tu parte. Un mensaje de Feeding America y el Ad Council. Para donde te muevas. Y regresamos, Carmen, ¿qué ha habido? Aquí estamos, aquí a ver, seguimos. A ver, entonces, ¿estás de acuerdo con Ernesto de que quieres un hombre acá, pelo en pecho, lomo pelado acá, que parezca hombre acá, el vato acá así machote, así que se le vea la testosterona, se le brote por los poros y todo ese cotorreo? Yo pienso que tiene que haber un equilibrio. A Como ver. Estaba hablando anteriormente, la masculinidad trae poderosamente a cualquier mujer. Okay. Pero, a ver. Un hombre que se cuide, que se atienda y que se vea bien, es fundamental. Porque a veces confundimos masculinidad con descuido. Porque el hombre está lo que es el metrosexual, que es el que se cuida en exceso, como estabas mencionando. El princeso que se saca la ceja. Pero siempre un hombre que huela bien, que vista bien, que, como dijiste tú anteriormente, como te ven, te tratan, pues eso es muy importante. Eso tiene que haber como un equilibrio. Claro, claro. Fíjate, en eso sí estoy de acuerdo contigo. Porque... Bendito sea Dios. En eso sí estoy de acuerdo contigo, porque la verdad, o sea... ¿Cómo vas a...? O sea, ok, bueno, yo ahorita no estoy en el mejor shape que antes, ¿verdad? Pero, o sea, está bien, o sea, sí es cierto, de que, oye, te tienes que ver bien, tienes que oler bien y todo ese rollo. ¿Cómo vas a estar, sin agraviar a los presentes, ¿verdad? Ahí disculpen, ¿verdad? ¿Cómo va a estar este vuelo? Y luego cada vez que llegas a un cuarto... apesta todo el cuarto a ¿sí me entiendes? O sea, eso pasa mucho, William, y ¿sabes qué pasa? Que a veces los hombres, pasa mucho con los hombres, que quieren tener una esposa bien bonita, bien cuidada, bien arreglada, y ellos no se miran en el espejo. Claro, claro. Entonces, porque a cuenta de que son hombres ni se peinan, y tú los estás viendo, la idea es que claro, que haya reciprocidad, que cuando tú como mujer mires a tu pareja, tú digas, me gusta cómo se ve, me gusta cómo huele, y que haya esa reciprocidad. Porque... Claro, claro. Ahí no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? No estoy de acuerdo contigo porque la mujer, fíjate, el hombre sí se fija en que si estás bonita, que si estás esto, que si estás lo otro. El hombre, la mujer no se fija en eso. Sí se fija. No se fija. Yo me fijo. La mujer no se fija en eso. Sí se fija. Ok, la mujer se fija en de que, ok, bueno, en eso sí tiene razón. Por ahí entra. Claro. ¿Verdad? Y por ahí se mantiene. Pero si el vato no tiene que caerse muerto. Así se va el encanto, así, que el vato, el bonito te diga, ¿sabes qué? Vamos a comer, pero tu papá no. Puede pasar, porque no. ¿Qué tal si el feíto, ¿verdad? El feíto, pero que huela bonito y que se cuide un poquito, pero está feíto. ¿Qué onda, Carmen? Vámonos aquí, vámonos a Dubái, vámonos acá y vámonos allá y que no sé qué. Pero porque no puede haber un equilibrio. Yo no estoy hablando de feo y bonito. Recuerda que nadie escoge con qué condiciones físicas venir al mundo. Es que en este mundo no puedes tener todo, Carmen. Claro que se puede. Vamos a los comentarios, porque, Dios mío, nos están comiendo aquí. Vámonos de volada. Perdóneme, discúlpeme. Creo que es el tuyo, nomás al tiempo. Ahí está, perfecto. Yeah. Ok, dice Cintia, William, no tendría que estarlo cachando con textos, exactamente. Claro que sí, porque y luego cómo se comunica con sus papás. Dice Meme Cristo, dice, William, a veces hacemos tanto por ellos y al final se van con otra, así que será a media, ni tanto ni poco. Ay, no. No, el hombre no deja a la mujer, la mujer deja al hombre. Cintia, William, es jueves en la mañana. Dice Cintia, ya viene enojada, no. Dice el chamo, dice,
Me estás provocando a llamarles pana, dice Jorge. Pero en este tiempo las mujeres son más infieles que los hombres. Cierto. ¿En serio? Las estadísticas lo dicen. ¿Tanto así? ¿Tú crees que sea ese cotorreo? No es que yo crea, es que las estadísticas revelan que es así. Dios mío. Ok, dice Regio, dice, chamo, están muy mal, chamo. Dice Jerry, buenos días, feliz jueves a todos, eso es todo. Dice Ernesto, excelente. Dice Tony Mix, buenos días, mi Tony Mix. Muchas gracias por conectarte. Dice el Chido, dice, buenos días a todos y a todos. William, eso que dices es inseguridad, porque cuando quieres a tu pareja no tienes ojos para nadie. Cuenta el respeto, claro, del hombre, de la mujer para el hombre, no para del hombre a la mujer. Eso es todo, perfecto, perfecto. Luisito, no compartiste en X. Luisito, eso, por favor, mándamelo por mensaje, no me lo pongas aquí, por favor. Dice Jerry, a veces los lugares son de cómo te... A veces los lugares son de cómo te mira... De cómo te miras, te juzgan. Exactamente, Jerry, sí es cierto. Si te ves mal, te va mal. ¡Ah, mira, Maribel! ¡Maribel, ¿cómo estás? Eso es todo, Maribel. Buenas. Buenos días. Viene por mi robot. Ahorita te va el contexto del robot. Dice Cintia, hola, Maribel, aún no sale. Dice Chido, dice, es el orgullo de haber tus hijos a recibir su diploma, van a estar muy contentos, pudiste acompañar, claro que sí. Son demasiados comentarios, Dios mío. Dice, ah, sí, claro. Dice, Will, te puedes hacer musulmán y tener 7, bien fácil, claro, claro. Dice Jerry, buen día, licenciadas. ¿Licenciada? Eso es todo. Buenos días. Dice Cintia, dice Miriam. ¿Cómo se llama? Dice Cintia, está bueno, me espero por el robot morenito. Ok, a Maribel le gustan los morenitos. Entonces, hay este robot que están haciendo, ¿verdad? Este robot, haz de cuenta que pues te puede hacer el amor. Óyeme. Entonces, este robot te puede hablar, te puede hacer lo que tú quieras, tú escoges el tamaño. Inteligencia artificial y todo ese rollo. Entonces, Maribel está esperando por ese robot, pero claro, dicen que va a salir hasta el otro año. Ese no te es infiel, Maribel. Ese no te va a hacer infiel, exactamente. Dice Maribel que lo puede rentar, que lo va a rentar. Sí, el mendigo robo va a costar como una casa, ¿tú crees? Imagínate. Ay, Dios mío. Dice Cintia, tiene un porqué. Una es la que pueden mantener ella, son ricos y pueden mantener a los 7. Eso es otra cosa. Okay. Okay. Esa es la diferencia con esa gente que tiene 7 esposas. Porque, pues sí, ni tiene tiempo para quejarse, mejor lloran y se sacan lágrimas con billetes. Exactamente. Fíjate lo que dice Cintia. Está con madre. Ella sí perdonaría una infidelidad si tiene a un rico. Déjame leer el último porque son demasiados. Bueno, dice Jorge González, dice, porque a las mujeres no les gusta su pelo. Todas se los pintan, se lo aclaran o se lo enchinan. O sea, básicamente que las mujeres son falsas, básicamente. Yo no lo vería así. ¿Cómo lo verías tú? Que cada quien se acomoda como le guste. ¿Tú crees? Claro. ¿Tú crees que la mujer, yo digo que todas las mujeres son falsas, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen su... O sea, en vez de estar bien con uno mismo, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Claro. Se tienen que poner lashes, se tienen que hacer el BBL, se tienen que poner chichis, se tienen que hacer su cinturita. ¿Por qué se ponen high heels? ¿Tacones? ¿Por qué se ponen faja? ¿Por qué se pintan el cabello? ¿Por qué se ponen peluca? Porque se ponen extensiones. Porque cada quien hace de su cuerpo lo que quiere, William. Pero a mí, o sea, ok, entonces yo digo que la mujer es falsa
¿Y por qué? O sea, y el hombre no puede estar haciendo eso. El hombre tiene, oye, me dio esto Diosito y con esto me quedo, ¿me entiendes? No puede, no quiere. Pues es que, a ver, ¿has escuchado a alguien que se haya, a un hombre que se ha operado y que se haya puesto algo? Sí, claro, que se haya puesto, no, pero sí conozco muchos hombres que se han operado. Mira las páginas y las redes sociales de los cirujanos plásticos, cuántos hombres van y se operan, montones. Pero fíjate que tú lo dijiste cuando empezamos. A ver. Las mujeres se enamoran de lo que escuchan y de lo que sienten, y los hombres de lo que ven. Por eso es que como el hombre se enamora de lo que ve, la mujer vive buscando constantemente cambiar lo que es y mostrar lo que el hombre quiere ver. Exactamente. Esa exactamente es la sociedad en la que estamos. Por eso es que las mujeres se ponen sus pestañas, sus tacones y todas esas cosas. Y por eso se toman fotos con filtro y todo ese rollo. Con filtro y todo lo que ven. Por allí... Ajá. Por allí tengo una amiga que dice, el que me quiera ver fea, que venga a verme aquí, porque por red. Guapísima por red. Bien, guapa, guapa, 100%. Ay, Dios mío. A ver, dice Cintia, dice, acuérdate que en los tiempos de la Biblia tenían los reyes su harén, pero. A ver, dice Cintia, las mujeres del harén se acostaban con los esclavos, así que por supuesto que por eso se quedaban tranquilos. ¿Y cómo sabes, Cintia? ¿Cómo sabes? Porque lee. ¿Cómo sabe? Es más, hablando de ese tiempo, era muy penado, se encontraban a una mujer poniendo el cuerno. Fíjate, los castigos eran que las ahorcaban. Les aventaban piedras hasta que se les desprendía el alma, las quemaban, sí. ¿Qué te iba a decir? Habían máquinas de tortura, las torturaban hasta que se les desprendía el alma, o sea, era demasiado penado, así que no sé si creerle a Cintia ese rollo de que se acostaban con los esclavos, porque era demasiado penado, muy, muy penado la infidelidad de la mujer en ese entonces. Bueno, yep. Tenemos que leer la historia. Bueno, total, dice Chamo Chido, yo sí me peino. qué bueno que usted sí se peina. ¡Ey, está pelón! ¡Ah, ya entiendo! ¡Ay, Dios mío! Hay muchos... Ya solucionó ese problema. Exactamente, hay muchos comentarios. Dice Azul, buenos días, cotorros, tengan un bendecido día, perfecto, igualmente. Dice Ernesto, yo opino que mientras se limpió, tenga pelitos o no, ¿qué? O no pasa lo vato. No pasa el vato. O sea, que tiene que tener, o sea, algo así masculino, claro. ¿Qué? Porque si no tiene nada de pelito aquí, está acá, toscón y la fregada, dice Ernesto que no pasa por ahí. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Pues sí. ¿Sí? Tiene que tener algo así. Masculinidad, por supuesto. Dice Maribel, dice, ¿qué tal el que es, que está muy bien vestido, perfumadito, y le huele la boca peor? Ahí sí perdió el encanto. Sí, se han visto casos. ¿En serio, sí? ¡Ay, güey! Dice Diana, mira, Dayana, dice, el hombre no se va, la mujer es la que termina la relación. Exactamente. Sí. Exactamente, el hombre no se va, la mujer es la que termina. Exacta. ¿Es tu amiga? Eso, en eso sí estamos de acuerdo, Diana, en eso sí estamos de acuerdo. Bueno, total, dice Luisito, dice, una regadita diaria nunca mató a nadie, a lavárselo, gente. O sea, que se bañen, que huelan bien. Por favor. Es justo y necesario. Exactamente, buenos días, están saludando aquí, sí, buenos días, y todo el mundo está saludando, perfecto, déjame ver, claro que sí, terminamos, dice Regio, dice William, tú eres extraterrestre, porque piensas muy mal de las mujeres, arriba de las mujeres. De verdad que sí, total. ¿Tú crees? 100% de acuerdo con ese señor. ¿Tú crees que, ¿cómo te puedo hacer esta pregunta? ¿Tú crees que las mujeres
son buenas en ahora, en esta fecha? O sea, no en esta fecha, sino que en esta etapa de la vida. O sea, ¿tú crees que las mujeres valgan la pena ahorita? Por supuesto. Es que mira, siempre caigo contigo en este tema, William. A ver. Si tú metes a todas las mujeres en el mismo saco o claro. a todos los hombres en el mismo saco y claro. generalizas, claro. no vas a tener un resultado objetivo. Claro. Hay mujeres para todo y hay hombres para todo, claro. lo que hablamos inicialmente. Uh-huh. Tú, dentro de tu perspectiva retrógrada, como dijo la compañera, tienes una mujer ideal. Claro. Entonces, hay mujeres que se ajustan con el perfil de lo que tú estás buscando y esa va a ser una mujer buena para ti. Claro. Entonces, ¿hay mujeres buenas? Por supuesto. Solamente que tú tienes que buscar una que ajuste con tus estándares. Porque claro. es así como la vas a conseguir. Claro. Si tú quieres una mujer que esté en la casa, que no salga, que te atienda, que te aguante los cachos. Claro. Y vienes y te buscas uh-huh. una mujer con un perfil diferente, no vas a compaginar y para ti nunca va a ser buena. Claro. Recuerda que todas las personas somos buenas en el ojo correcto. Claro. Si alguien te está mirando con unas intenciones o con una perspectiva que no ajusta a lo que tú eres, claro. lamentablemente nunca vas a ser suficientemente buena. Ay, 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 te lo voy a poner bien fácil, te lo voy a poner facilísimo. Y a ver si me agarras la onda. Ok, yo digo que está muy difícil ahorita encontrar una mujer buena. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahorita, si la mujer... Si hay una mujer buena en un grupo de cinco mujeres, o sea, es un grupo de seis mujeres, pero es ella y otras cinco, ¿verdad? Entonces, las otras cinco son más de la calle que nada, ¿verdad? Ok. Y la ves a esa mujer que es buena con esas cinco, ¿tú qué vas a pensar? Es que te puedo devolver la pregunta. A ver. O sea, ¿cómo vas a conseguir un hombre tú bueno en una sociedad tan podrida? No, tiene que haberlo, porque no, si... No, no. No, claro. No es lo mismo. Es lo mismo. Si no. te veo con cinco más, entonces tú no sirves. No es así. No, señora. Porque, mira, para encontrar un buen hombre, tú tienes que entender al hombre. Lo que pasa es que depende de tu concepto de bueno. ¿De bueno? Bueno, concepto de bueno es lo que siempre, lo que toda una mujer quiere. Que tenga buena presentación. Que vaya a trabajar, uh-huh. que pague lo que tenga que pagar. Que sea fiel. Que... ya, no, no, es que mira, no, ok, vamos a ponerla bien ahí. Fiel, que respetuoso, sea, vamos atento, a decir, cordial. Que sea fiel, ¿sí me entiendes? Ok. Entonces, es que no puedes tener todo. ¿Por o sea, qué no? O es el vato que tenga dinero, que te pague todo, sí que te tenga puede. Bien y que no sea fiel, o... El vato que no tenga carro, que no tenga ni trabajo, pero es más fiel que la fregada. No puedes tener las dos. No sí puede, puede, no puede haber una balanza. ¿Por qué? Porque es como te digo, ustedes nacen con valor, nosotros lo tenemos que hacer. Entonces nosotros cuando llegamos a ese punto, ¿cómo le vas a decir al hombre, ya se cerró el buffet? Cuando llegas a ese punto, ¿me entiendes? Es que tú no se lo dices al hombre, ni tampoco se lo dices a la mujer. Sí, señora. Tú no le dices al hombre, ya se cerró el buffet. Sí, el hombre se siente tan bien contigo que no quiere comer más nada. No, así sí, de ¿cómo sencillo. No? Y de igual forma las mujeres. Es no, así como funciona. No, porque es que ¿cómo me vas a decir eso, Carmen? ¿Por qué? Porque tú naciste con privilegio. Nosotros tenemos el privilegio a cierta edad. Entonces, tú no puedes decir, no, es que esto se tiene que hacer así. ¿Por qué? Porque tú no ves ese privilegio, no lo ves porque tú naciste con ese privilegio. Nosotros cuando llegamos a esta edad, tenemos ese privilegio y nos van a cerrar el restaurante. ¿Por qué? ¿Sí me entiendes? No te lo van a cerrar, tú te lo cierras. Cuando te asignas una pareja y decides estar con esa persona, tienes que respetarlo. No, la respeta, sí, perfecto. Pero ustedes tienen que entender la biología del hombre. No. Sí, ¿cómo no? No, biología tenemos todos. Porque mira, fíjate, okay, ¿tú crees que es justo cuando ustedes se pueden acostar con quien sea y nosotros
llegamos a los 20 vírgenes, llegamos a los 25 vírgenes, y luego a los 30 vírgenes, y luego a los 35 vírgenes, y luego encontramos una mujer que, más o menos nos llevamos bien. Ah, ya perdí la virginidad contigo, pero tú ya te acostaste con... No tú. La mujer ya se acostó con un equipo o dos equipos de soccer. ¿Tú crees que eso es justo? Pero es que tú estás generalizando. Es que, okay. No todas las mujeres y todos los hombres tienen la misma carrera hasta ese punto. A ver, Carmen, a ver. ¿Cómo funciona el mundo? ¿Por generalidades o por una sola persona? ¿Cómo es que trabaja el mundo? No, el mundo trabaja en función a lo que tú eres. Generalidades. Tu mundo lo construyes tú. Vuelvo y te repito, hay una mujer ideal para ti. En alguna parte del mundo la hay. Ajá. Por eso la diversidad. Mira, cuando tú hablabas de las amigas, a ver. Yo pienso que todas las mujeres tienen un grupo estrecho de amigas, o la mayoría. Ajá. Y en ese grupo estrecho de amigas hay diferentes personalidades. Ajá. Y pueden ser amigas sin ningún problema. Claro, claro. Puede estar una amiga casada con una soltera, una que no sale de su casa, a una que le gusta la rumba, y están en el mismo equipo y no tiene absolutamente nada que ver. Claro, y cada una tiene sus expectativas y cada una tiene su, digamos, metas, sueños y propósitos totalmente diferentes. Ajá. No tiene por qué influir uno en el otro. ¿Tú crees? Estoy segura. Bueno, perfecto. Bueno, hey, bueno, vamos a cerrar el temita. Conclusión, Carmen, conclusión. Conclusión. A ver. Bueno. Mi conclusión es que cada quien tiene que buscar lo que quiere. Tan sencillo como eso. Y que cuando lo consiga, siempre hay alguien para ti en el mundo que va a tener lo que tú estás buscando. Perfecto. Y cuando tú lo consigas, valóralo, respétalo, cuídalo, atiéndelo y consérvalo. ¡Eso es todo! Así están los consejitos de Carmen. Eso es todo. ¡Ay, canijo! Nos están lloviendo las llamadas. Espérame tantito, el caller, espérame tantito. Bueno, perfecto. Bueno, mi punto de vista es de que, pues ustedes saben, no se dejen, Kings, si haces tu trabajo y si llegas a ese punto. Buenos días. Buenos días. Producción. Good morning. ¿Qué onda, mi rey? ¿Cómo estás? Hola, Regio, buenos días. Oye, producción me está diciendo desde arriba que por favor, que tiene que haber cambio de tema porque es muy temprano, esos temas son para el podcast. ¿Cómo? ¿Qué? Perdóneme, es que lo que... Cambio de tema, es muy temprano para estar haciendo corajes, esos temas son para el podcast. No, ya íbamos a otro temita. Se casó Ángel Aguilar y William. ¿Qué onda? Cintia, ¿es en serio? Íbamos a decir ese William tema se va a casar, pero con Z, porque todos te queremos casar. Se casó Ángel Aguilar y Cristian Nodal. Así es que ahí hay un buen tema también. ¿Okay? Oye, ¿qué te iba a decir? Ese era el segundo tema que teníamos aquí. Bueno. Nos ganaste. Oye, pero ¿qué rollo con esto? De que Cristian Nodal y Ángel Aguilar, ¿tú qué opinas? Está chido, ¿no? Yo opino que se casaron muy rápido, pero como la farándula siempre dice, uh-huh, ellos se casan y se separan sin ningún problema. Oye, pero qué padre, ¿no? Que se hayan casado. Oye, Carmen, tú como psicóloga, ¿qué piensas? Porque este niño, yo creo que trae un desorden ahí medio raro. Cambio de tema. perdón. A ver, dale. Quiero que me diga Carmen, como psicóloga, su opinión de este niño, porque creo que trae un desorden medio raro. O sea, ¿qué es eso de andar de mujer en mujer? Dejar a una chava con una bebita de 2 meses. Ajá. Y luego ya se está casando, o sea, ¿qué onda? Ahí sí nos gustaría saber la opinión de Carmen, porque pues yo creo que son muchas banderas rojas para esta muchachita Ángela, y pues no sé por qué no las ve, ¿verdad? Entonces está muy raro ese tema. Sí, está muy fuerte. Mira, yo creo que según el comportamiento de este es un señor que tiene problemas de autoestima y está buscando validar personalidad. De una forma o de otra, llamar la atención rodando de una cama a otra,
dando siempre de qué hablar y validando lo macho que es. Eso, entonces, macho mexicano. Exactamente, eso, esa es mi opinión acerca de ese comportamiento. Oye, se nos fue. Regio, Regio, ¿colgaste? No. ¿Regio? Hello. Yo lo estoy escuchando. Oh, ahí estás. ¿Qué onda, Regio? Ah, es Cintia, fue la que colgó. Hello. Hello, 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 hello. Hey, what's going on? What's cooking in the oven? Good morning, Epa, everybody. ¡Epa! ¡Ese es mi domi! ¿Qué ha habido, machín? ¿Qué ha habido? Aquí nada más, que los quise saludar. Más bien te quise regañar a ti, William. A ver, regáñame, chulo, regáñame. Oye, ¿qué onda con Cintia? ¿Se colgó? Se nos fue Cintia. Bueno, ni modo. Tengo dos regaños para ti, William, el primero. Échamelo, échamelo. O le bajas de tamales, o le pones grasa a esa silla. Por favor. Ey, chulo, ey, compré mi W40, pero no hice nada. Desgraciadamente. Se escucha más el rechinido de tu silla, William, que la plática. Sí, hombre, ay, disculpa, Domi, muchas gracias por, tú sabes, por el comentaricito. Disculpen. Por el regaño. Por el regañito acá, sabrosón. Ay, disculpe toda la banda, va, hijo de la che. Pero no, ya, ya sí. Tenemos sillitas nuevas, nada más hay que ir por ellas. Pero ahora sí. Ahora sí te escucho cerca como de Atlanta Forest Park. Ay, juezú, eso es todo. Muy bien, muy bien. Segundo Cintia, regaño. ¿Por qué colgaste, Cintia? ¿Por qué colgaste? ¿Qué onda? Bueno, dime el segundo regañito, dime. Segundo regaño, William. Ajá. ¿Por qué? Si no te demandé aquel día que estabas dando promoción falsa. A ver. El día del Radiotón. Ah, si no te demandé, sí. Si no demandé a la cotorra. En esta ocasión, dime. Fíjate, conecta el cerebro con la lengua y viceversa, la lengua con el cerebro. Okay. Estás ofendiendo a los homeless, me estás ofendiendo a mí. Entonces, si no te demandé por promociones falsas, claro, publicidad falsa, te voy a demandar por hablar de mí. Sí, bueno, hombre, discúlpame, dices, chulo, discúlpame, chihueta, discúlpame. Oye, dices que nosotros los homeless no podemos ir a ver a nuestros hijos graduarse de la escuela. A ver. Es lo que dices, que los homeless. Que porque somos homeless, ajá, no tenemos el derecho de presentarnos a recibir el diploma de nuestros hijos. No. Yo lo que dije fue de que como te ven, te tratan. Entonces, me imagino que cuando tú vas a la ¿cómo se llama? A la graduación o a la entrega de diploma, ¿verdad? Aquí en Houston se hace en un estadio enorme. Y tú sabes, ahí toda la gente va bien vestidita, acá bien bonita y todo ese rollo. No sé dónde haya sido este camarada, donde le hayan dado su diploma, pero si ves, está todo el mundo bien arregladito y todo el cotorreo. Entonces, el papá de este camarada acaba de salir de operación y todo ese rollo. Yo lo que digo es de que, oye, si acabas de salir de operación, oye, quédate relajado en tu casa o... Si vas a ir a ver a tu hijo y todo ese rollo, oye, vete arregladito, chulo, ¿cómo te vas a ir acá en chores y todo mal vestido y todo el rollo, ¿me entiendes? O sea... Regaño ahí, número 3. A ver, échale. Sí, no, amigo, 12, nada más mis, dos. Danos, mis maestros locutores, a ver, dicen que uno tiene que hablar solamente de lo que sabe y de lo que conoce. Si tú no conoces, si tú desconoces lo que pasó con este video, ¿para qué te pones a platicar de él? Bueno, aquí el vato estaba explicando lo que pasó, ¿me entiendes? Entonces nosotros estamos dando, porque mucha gente no sabe de que, oye, cómo está el cotorreo cuando dan diploma y todo ese rollo. Entonces, es por eso que uno explicaba, oye, no, mira, pues es que cuando te dan el diploma tienes que ir bien vestido, vato. ¿Cómo vas a andar ahí? Pero todo, tú me dijiste que no sabes cómo está el show. No, yo lo que dije es no sabía en dónde era. ¿Sí me entiendes? ¿En qué país? ¿En dónde es? La verdad no sé. Ilumíname con tu sabiduría. ¿En dónde es? No sé. O sea, entonces, un locutor tiene que hablar solamente de lo que sabe y de lo que conoce. Ajá. Regaño número 3. Por eso te di el regaño número 3. A ver. Ok, perfecto. Lo agregaste. Ahora, ¿qué onda? Ajá. Ahora, si su papá es un homeless, como tú estás, entre comillas... criticando a los homeless. Claro.
Pues entonces, siendo homeless, la forma que tú vayas vestido, en estos países de primer mundo, te tienen que aceptar como tú vayas vestido. Claro. En México y Centroamérica, Sudamérica, pues ahí probablemente, ¿no? El clasismo. Ay, ese pinche naco, ese pinche homeless, como tú dices. Claro. Ese pinche pobre, ese pinche... Ahí probablemente sí. Ajá. Pero aquí, en estos países de primer mundo, pues entonces sí se están ganando una demanda. Pero basado en lo que yo escuché del video, porque también no se escucha bien y es una explicación buena, claro, para mi punto de vista. Claro, eso fue por ahí como en Perú, por ahí como en Perú o Bolivia, si es que no me equivoco. Perú o Bolivia, ok. A mi forma de cómo yo interpreto el lenguaje de esta persona. Claro, claro. Entonces, pues ahí está mi comentario, Williams, y ponte chingón, porque supuestamente quieres ser acá muy, 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 muy machín, muy machón y todo, y como que la ruca te está dando una arrastrada ahí, ponte pilas. No, está bien, lo que pasa es que te iba a decir, no, todo está bien, pues que es Carmen, Carmen, se me perdió la medallita, ¿y quién es esa ruca? ¿Está buena? ¿Qué onda? Tranquilo, chulo, porque está, es casada, chulo. O es que, pues es que como, pues bueno, disculpe, no hay, pero si es que la pregunta se tiene que hacer, ¿está buena? ¿O también es de mentiras? ¿Es fake? Eso sí yo no sé, pero cálmate, está casada, campeón. Le voy a decir a tu esposa, importa, que para que te calmes. No importa, como quiera que. Cálmese, campeón, cálmese. Pero no, Carmen, para darte un contexto de Carmen, ella, es una mujer emprendedora, vende seguros y pues tiene, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Estados Unidos, Carmen? Voy a cumplir 3 años en octubre. Uh-huh. Y no has parado de trabajar desde que llegaste aquí, ¿verdad que no? No, como todos. ¡Eso es todo! Mira, fíjate, ¿estás viendo, Domi? No, pues aquí nunca se termina de trabajar. Yo tengo 30 años aquí y todavía sigo chambeando. Vámonos, papá. Exactamente, así es como Domi funciona. Domi está en Atlanta, es dueño de un taller mecánico. Taller mecánico de un shop y buenísimo el camarada, es uno de los mejores aquí de Estados Unidos. ¿Va que sí, Machín? No, hay muchos mejores que yo. ¿Qué onda, Machín? Te estoy dando props, hombre, y tú me acá, ¿qué onda? Tranquilo. No, pues ya está, amigo, mire, muchísimas gracias por los comentariecitos y todo ese rollo. Tienes mucha razón, debí de haber investigado un poquito mejor, pero sí. A ver, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que si vas a ir a ver a tu hijo, vamos a decir que tienes un hijo, no sé, 18 años, 17 años, pues tú irías bien arreglado, ¿no? Ir a ver a tu hijo y todo ese cotorreo, ¿no? Claro, si las circunstancias me lo permiten. Obvio, perfecto. Bueno, pues en parte me diste mi razoncito. Pero bueno. No, es que no es que te dé la razón. Guacha la contestación que te di, la respuesta que te di. No, yo sé. O sea, si mis circunstancias, puedo ir en una camilla, convaleciente, saliendo del hospital, ahí yo voy. Es que tú no captas el mensaje, William. Te lo estoy contestando. Depende de mis circunstancias, claro, y situación. Si me lo permite, que ir bien vestidito, bien el cabello bien cortadito, bien shinito, bien chingón, voy de esa manera. Claro. Pero si tengo que ir por necesidad, por la situación en la que estoy viviendo, en una camilla, en una silla de ruedas, así, aunque sea chueco o babeando, así voy yo. Pero, o sea, si te dice el doctor, ¿qué onda? O sea, tú no agarrarías la onda y dijera, bueno, me acaban de operar, déjame, voy a mi casa, me tranquilizo y lo veo por video call. Vuelvo y repito, William, ajá, dependiendo mi situación y las circunstancias. Si yo tengo la ilusión, las ganas de ver a mi hijo ahí, ¿qué tal si llego para mi casa en el viaje del hospital a la casa? Sí. Me muero. ¿Qué tal si a mi hijo ya no lo veo ahí? Bueno, ok, bueno, pues eso sí. Pero, o sea, bueno, no, pues sí, estamos hablando de dos diferentes cosas, pero no, está bien, perfecto. De dos diferentes puntos de vista, el mío y el tuyo. Exactamente. Y así me esté muriendo yo y voy en una ambulancia y voy a ver a mi hijo ahí y me reciben y me tienen que recibir y no tengo que tener pena ni me tienen que sacar, porque me pueden sacar, eso sí, pero después les va a aparecer la pinche voladora. Vale, va a llegar la parca ahí contigo, ahí echarse a fregazos ahí contigo. ¿Qué entendiste, güey? No, se las voy a meter la demanda como a la cotorra radio, vas a ver. Ándale.
Hecho, hey, campeón. Por falsa publicidad por denigrarnos a nosotros los homeless. Para defenderme, no se hizo el radiotón porque por falta de personal. No, después me platicas, esa historia es muy larga, luego me platicas fuera del aire, ¿qué te parece? Ah, ok, sí, me parece perfecto. ¿Qué te iba a decir? No, pues ya está, mi Tommy, muchísimas gracias por todo el cotorreo, ya sabes que siempre tu punto es acá válido, así que... Te regañaron, eso sí. William, te regañaron. Véanme, a mí, ¿quién me va a estar regañando tú, Regio? ¿Qué onda? Eso sí. Si me reembolsas lo que yo gasté en los boletos de toda mi pandilla, te perdono. Enséñame los tickets y te reembolsamos. Cámara, pues. Mentiroso. Bueno, corre, pues, chavos. Sobres, machín, cuídate mucho. Buen día, ahora. Sobres. ¿Qué onda, mi Regio? ¿Cómo andamos o qué? ¿Qué onda? Buenos días para todos. Buenos días, señora Carmen. Buenos días, qué gusto saludarlo nuevamente. Eso está. Igualmente, ya le extrañábamos por acá en la Cotorra Radio. Ay, qué bueno, yo también ya los extrañaba. Eso está. ¿Y cómo está todo? Muy bien, aquí escuchándolos, aprendiendo de ustedes. Escuchando pelear con William. Sí, le vamos a dar pamba loca con picayelo a este. Por favor. Es necesario. Mira lo que dice me dice, ese es el Domi mayor y el Regio es puro chico. Dice el Domi se cree el papá de todos. Eso es todo. No, pero sí, el Domi a todos dar el camarada. Es medio pesadillo, pero es chido el vato, chido. El comentario que dijo, pues no va, que si está buena la señora, la morra, pues claro que onda. A lo mejor depende cómo lo dijo, pero sí está buena para aconsejar, para instruirnos y para su trabajo. Exactamente. Señora Carmen. No, pero qué onda, va? O sea, hey, lo que sea, que ojalá y no te hayas ¿cómo se llama? Ofendido, okay. Pero no, Domi es así, Domi es a todo dar, camarada, chido el vato, y siempre nos apoya bien a todo. Ya tiene un buen rato con nosotros, ¿va que sí, tú, Regio? Regio, desde el día primero, desde el primer día, ha estado con nosotros, ¿sí o no, machín? No, aquí nomás, y pues no hay que faltar el respeto a los invitados también, claro, creo yo. No, tienes toda la razón. No, por eso le dije al Domi, respeto, chulo, respeto, ¿qué onda? Pero pues ya sabemos cómo es el Domi, ese no piensa antes de hablar, si me entiendes, nada más anda, pero esa todísima, madre, ese camarada, todo, el chavo. Ay. William. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Más respeto con las mujeres. Sí, señora, sí, yo respeto. Por favor. Yo respeto a la señora, a las mujeres, claro que sí. Claro que sí, sí. Porque aquí está la chancla. Ay, Dios mío. No, sí, está tranquila. Es la esposa del señor Reyes. Sí, y así es. A veces nos avienta. Es mi novia. ¿Qué onda? Su novia eterna. Nos van a poner una friega, Regio. Nos van a poner una friega. Dice Azul. Ay, yo pensé que era Regio de la llamada. ¿Quién es el que habló? Yo sabía que Regio no era así. No, Regio, no, hombre, Regio, eso todo. Azul es un camarada que se llama Domi. Muy, muy sincero el camarada. Pero todo dar el camarada. Si era Domi, dice Azul, exacto. No me gustó que dijera que cómo estaba la dama. Más respeto. Sí, no, se le dijo que más respeto, pero vuelvo a repetir, el camarada es muy buena onda, siempre nos soporta y todo el rollo. Aviéntale la chacla de Ana, dice Meme Braño, Ana. Bravo, doña Diana, siempre defendiéndonos. Bueno, pues, ¿cómo ves, Carmen? ¿Cómo ves? ¿Cómo está el cotorreo aquí? Diversidad de opiniones, William, ¿viste? Justo lo que estamos hablando. Cada quien tiene su posición y opina desde su posición. Exactamente, tienes toda la razón. ¿Tú qué opinas, Regio? ¿De qué hablas o qué? Pues de todos los temas que dimos ahora, por ejemplo uno de lo que dicen del muchacho que no dejaron entrar a su papá. Simón. Como dijo el Domi, sí. Todo depende de dónde estés. Claro. Si yo ando trabajando y no me dieron permiso de salir. Claro. Solamente para ir a el tiempo que es de acompañar a mi hijo, me voy a ir como ando y no importa cómo haces. Ajá.
porque ver la felicidad de tu hijo, de que lo estás acompañando cuando estás recibiendo su diploma, eso no te lo es la felicidad de tu hijo, no te la te la va a dar nadie más que él. Exactamente. Y sentirte orgulloso de tu hijo, de que está logrando salir de la escuela, de la high school y pues de ahí brincan para la universidad y todo. Claro. Eso nadie le cambia. Eso sí es cierto. Correcto. ¿Tú te perderías la, ¿cómo se llama? La dada de diploma de tu hijo por alguna razón, Regio? Por cualquier razón, por trabajo, lo que tú quieras, pero por cualquier razón, ¿tú te lo perderías? No, no me he perdido ninguno yo de mis hijas, ni de mi hijo. Ajá. Por ningún motivo lo perdería, solamente que me muera, ¿va? Bueno, ojalá no, ¿va? Ajá. Claro, claro. No, pues está bien, está bien. Tú, Carmen, ¿tú te perderías el no por nada del mundo? Por nada del mundo. Esos son de los momentos más importantes de la vida y que no se pueden recuperar. Claro, claro. Fíjate, ay, qué fuerte, ¿no? Que es lo que pasó el señor. Sí, ay. Por supuesto. Por eso te digo que no conocemos las condiciones, pero que lo importante es que él estaba allí. Independientemente de cómo iba vestido o de su condición de salud, él estaba allí. Claro, claro. Aparte de que lo usaron para ir a traer hielo o algo así, escuché. Sí, hombre, pobrecillo. Y acabadito de operar, chulo. Dios mío. Sí, exacto. No, sí, ahí sí está medio gacho, la neta. La verdad que está medio gacho, pero el cotorreo es de que pues el señor, pues básicamente no se lo perdió. Pues ahí estaba, lo estaba viendo por una revista de la fregada. Por lo que sea, por lo que sea de que no haya podido entrar, por cómo andaba vestido, por, no sé, su apariencia, lo que sea. Pero el señor estaba presente, estaba aquí en el cañón. Exactamente. Correcto. Y parece que lo estaba viendo por una rendijita o algo así. Está canijo. A ver, quiero saber tu opinión de este Cristian Nodal y de Ángel Aguilar, tu campeón, que se acaban de casar. ¿Tienen qué? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses a lo mejor? Dos meses, por ahí más o menos, pero pues está muy raro, ¿no? Y muy acelerada esa boda. Ajá. Casi puedo decir que en unos mes más o algo van a salir con que está embarazada. Ay, vas a ver. Seguramente. Eso es lo que pienso. Ay, estaría bien chido. Seguramente. Yo pienso que es una persona que está buscando validación. ¿Quién? ¿Cristian? Sí. ¿O Ángela? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? No te creas. Ángela es una niña. Sí, es. Que se está dejando llevar por sus emociones y por el mundo. Sí, no tiene experiencia, no tiene. Se aceleró, se enamoró, no sé qué pasa, pero está muy acelerada esa boda. Correcto. Pero que no. A ver, déjame defender a Nodal aquí porque me le están dando bien gacho. A ver, ¿que no lo conocía ya antes? ¿Ya tenían tiempo conociéndose? Antes de que estuvieran juntos, antes de que tuviera el hijo Nodal con la esta chava, ¿cómo se llama? Con Cazú. Con Cazú y todo eso. ¿Que no se conocían ya sí, antes? Sí, ellos se podían conocer, pero no, Nodal viene de una etapa de venir saltando de relación en relación. Lo cual demuestra que no hay ninguna estabilidad en su comportamiento y pues tomar una decisión como claro. Esa, viniendo de una relación de tener un hijo recién, entonces eso demuestra que no está actuando de manera sensata. Okay. Ese muchacho andaba de picaflor. Sí, parece que es el patrón de comportamiento que tiene. Claro, claro. Buenos días. Buenos días, aquí presentándome, Luisito Suavecito. Suavecito, ¿cómo estás, Suavecito? Bien, buenos días. No, que me mandaste el link para meterme por mi videollamada, porque luego aquí se cruzan los canales. Perdóname, machín, es que está muy buena. Ya sé, que está muy buena la conversación. Dije, no, pues ya mejor llamo por teléfono y ya otro día hacemos la videollamada. Como quiera, no hay pedo, aquí estamos con todo. Como que te iba a decir, pues, parece que mañana vamos a tener un programita bien bueno. Vamos a estar el señor
va a estar el Mago Cornel. Va a estar bien sabroso el programita de mañana. No te escucho nada, güey. Discúlpame. ¿Hay interferencia? ¿Hay interferencia? No. Sí, por este. ¿Me escuchas más? ¿Ya me escuchas? Sí, pero ahí, ya mejor. Es que, Luisito, lo que pasa es de que tenemos a Regio en la otra línea, por eso se escucha así como que Si quieren les cuelgo para que lo puedas escuchar bien. No, machi, no, ¿cómo me vas a No, no, no. Si ayer no me hablaste. No, bueno. Ayer me mejor se oye como mucha interferencia y como que se oye eco o algo así. ¿Se oye? Sí. Bueno, mándame un link mejor y ahorita me conecto. Ya está. Para que no... Ya te lo voy a mandar de voladita. ¿Qué les iba a decir? Dale, dale, gracias, chulo. Gracias. Ya te lo mando de volada. Regio, oye, pues sí está canijo, ¿no? El cotorreo, este rollo de Cristian Nodal y esta Ángela Aguilar, ¿verdad? Que está medio canijo. Bueno, ahora es Nodal. Bueno, ¿mande? Si se casó, ahora es Ángela Nodal. Ah, ok. Sí, la verdad. Oye, pues sí, ¿verdad? Pues ya es Nodal. Oye, que todo. Oye, pero ¿tú crees que haya esta Ángela sí haya agarrado el apellido de Nodal? ¿O se ha quedado con Aguilar? Seguramente se quedó con Aguilar. Eso representa mucho más. Yo lo haría. Eso es lo que te iba a decir. ¿Tú cómo ves? ¿Tú cómo ves este rey? El apellido Aguilar tiene más. Mucho más tiempo y mucho más viene desde Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Entonces Nodal es muy famoso, pero no tiene los años que tiene la familia Aguilar. Exactamente, tienes toda la razón. Que te iba a decir, pero es que sí está medio difícil este rollo, la neta. O sea, ¿a quién le das el problema? ¿A quién le das la razón, ¿no? Mira, yo no soy de juzgar en temas de tiempo, porque yo digo que hay relaciones que empiezan muy rápido, se casan muy rápido, dura mucho tiempo. Claro. Eso no es un factor determinante, pero yo pienso que el factor determinante en esta relación específica es el señor tiene su trayectoria y viene rodando de relación en relación. Entonces ese es el contra que yo le veo a que se hayan casado tan rápido, porque yo pienso que no hay un tiempo específico para tomar esa decisión. Hay personas que se sienten seguras muy rápido, no sabemos cuánto tiempo en realidad de relación ellos tienen, porque sí es cierto que esta relación se hizo pública hace como 2 meses, pero no sabemos si anterior a eso, pues digamos, ya venían juntos. Claro, claro. Porque él públicamente estaba con otra persona, pero ya estaban incluso separados, solo que no se había hecho público. Entonces no sabemos en realidad cuánto tiempo tiene. Lo que sí sabemos es que el señor es bastante inestable. Sí, la verdad que sí se está viendo un poco inestable el camarada pero se andaba quemando Nodal y Ángela. ¿Tú crees? No sé, pero sí se aceleraron mucho, pero esperemos que les funcione, ¿va? Claro, pues que imagínate. Pero como dijo Carmen, pues es Nodal, está muy inestable ese muchacho, hombre. Ok, oye, campeones, desgraciadamente o agraciadamente, Carmen, pues tienes que ir a trabajar, ¿verdad? Ya tiene que ir a producir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Carmen. Despídete de ella, Regio, despídete de ella. Carmencita, pues, un gusto de volverla a ver acá por la Cotorra Radio y esperamos seguirla viendo. Muchísimas gracias por la invitación, por el compartir y por el momento ameno, por todos los que opinaron, compartieron y los que le dan su merecido a William aquí me ayudan, porque para la otra llévese un bat para que lo aplaque ahí cerquita. Ya tenemos público que apoya. Me despido, que tengan un hermoso día. Muchísimas gracias, Carmen, por haber venido. Gracias. Cuando quieras venir, aquí está tu casa. Así que, gracias. Ya sabes. Muchísimas gracias por apoyar y todo ese rollo. Cuídense mucho. Bye. Cuidado, que está feo los caminos, está lloviendo. Exactamente, cuídense, gracias.
Gracias, gracias. Oye, no, pues qué onda. Hey, mira, ahí está, ahí tenemos a Luis. Hey, tenemos... Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos días. Y aquí tenemos a Luisito y a Regio. Ah, no, no, a Chamo Chido, a Chamo Chido. Saludos a todos, buenos días. Todo eso es todo. Oye, a ver, Luis, a ver, suavecito. ¿Dónde habías estado, campeón? Bueno, en mi casa, porque tengo el carro descompuesto. Ay, ¿es eso? Sí. Tengo lo que se llaman los tie rods, están malos, y el CV axle. Y estoy esperando que me lleguen las partes. Tanto así, oye. Sí, está canijo. Entonces, sí, o sea, no, ya ve que les habían contado que se me habían reventado unas llantas, como 3 en un mes. Y pues dije, pues algo está mal. Entonces ya lo llevé a revisar con mi amigo, que es mecánico. Sí. Y él me dijo lo que está. Entonces pedimos las partes. Creo que ya llegaron unas, estamos esperando otras. Y ya el lunes lo vamos a llevar a arreglar. Ah, no, pues está bien, está bien. Bueno, pues lo bueno, sí. lo bueno que está resolviendo, ¿ah? Sí, bueno. Sí. ¿Dónde anda? Mijo, no estés echando mentiras, mijo. ¿Dónde estás, no, Domi? No. ¿Dónde estás, Domi? Para que le arregles el carro acá suavecito, hombre, chingüetas. Ay, es que las partes todavía no llegan. Tiempo. Regio, suavecito, manden a un comercial, por favor, el que sea. El suavecito. Hey, vamos a comercial, gente, ahorita regresamos. Julián Zavala, Luisito Suavecito, Bonilla Masaki, y te esperamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en todas las plataformas digitales, con chisme, desmadre y cotorreo. Y si nos estás escuchando, ¡ya despierte! Haciendo planes eres el mejor. ¿Qué me dices de esos viajes de ida y vuelta que te quedan perfectos de ida y perfectos de vuelta? O de esas reuniones con amigos, las fiestas sorpresa, los cumpleaños. De la misma forma en la que planificas para esos momentos, planifica hoy para ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas del tiempo y de emergencias locales. Prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Empieza en listo.gov/plan. Un mensaje de FEMA y el Ad Council. ¡Ay, el carajo! ¿Ya viste lo que pusieron en el chat? Mira, fíjate lo que dice Cintia. Lo secuestró Elena, ya no lo deja salir. Lo que quiere nada más es para él. Con razón ya ni Elena se comunicó. Oye, sí, a lo mejor. Me tenían secuestrado. Si tú te tienes secuestrado, ya déjala. Suavecito. ¿Qué pasó? Es que no te escucho. ¿Está el panquecito? ¿Está dormido o qué? ¿Está dormido, panquecito, o qué? Oye, ahora sí, ya te escucho. No. Estoy bien. Ya pagaron el rescate. Parpadeo 2 veces y necesito rescate. No, ¿cierto? Estamos por ti, campeón. No. He tenido problemas con el carro, por eso no había podido ir. Sí, hombre, desgraciadamente. Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Oye, ahora se ha estado poniendo bien bueno. Dice Tony Mix, dice, para la raza de los inmortales se fue el vocalista de Hermanos Barrón. Ándale. Está canijo. Pero bueno. Oye, entonces, Luisito, dime. Has estado sin carro, hombre, desgraciadamente. Sí, así es. Así pasa cuando sucede. Hey, yo me muevo en el metro, o sea, ¿cuál es el problema? No hay metro de aquí para mi casa al estudio. Me tardo 4 horas en llegar. Aquí pasa un metro, ¿eh? Sí, pero tengo que agarrar como 3 o 4 para llegar allá. ¿En serio? Sí. Ah, pues nomás te levantas a las 5 de la mañana y no hay problema. No, hombre, me tendría que levantar a las 3 y a esa hora no hay metro. Lo que pasa es que estás bien a gusto porque te cocina tu mamá o algo, ¿verdad? Que sí, diario. No, hombre, si yo ni vivo con mi mamá. Oye, me cocino yo. Oye, mi mamá, no sé, ha de estar trabajando mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Isabel. Isabel, ¿dónde está la señora Isabel? Trabajando. Mi mamá está trabajando. Pero vive en Houston, ¿verdad? Sí, en Houston vive, pero yo.
Se va a traer los tamalitos, se va a traer los taquitos de bistec y todo el rollo, sabroso. Sigue terco, buena comida. Unas tortotas de este güey. Espérate la boda. Bueno, ya no sé si va a haber boda. Pero... A mí dice, hey, suavecito, perdóname por ser el informante, ¿verdad? Ajá. Pero desgraciadamente, ¿verdad? No creo que haya boda. No, ya me la sabía. Yo creo. Ya me la esperaba. Por cosas. ¿Hubo traición o qué? No, pero. Tú dime, Luisito, ¿qué pasó? Dinos, cuéntanos aquí. No, pues yo solamente lo intuía, dicen por ahí, como es. Intuición suavecita, dicen. Exactamente. La intuición suavecita es mucho mejor que el sexto sentido de la mujer, ¿sí o no, suavecita? Sí. No, que cualquiera la de... La intuición suavecita es como quien dice el GOAT. O sea, en otro nivel. Sí, está en su peak, dicen. Eso sí es cierto, la verdad que sí. Sí, yo sí. Si fuera suavecito, yo me hubiera ido a meter a la boda de Ángel Aguilar y yo no me casaba ahí, se pagaron sí, ellos. Con Nodal. Pues ya una vez, ¿verdad? Vas allá a la iglesia, te llevas a Elena, sobre este padrecito, pues ya una vez ya que está ahí, ¿no, porfa? No, nuevo chisme, se casa suavecito con Nodal. ¿A canico suavecito con Nodal? Sí. El amor. Ya lo sabía. Es pura publicidad, Will. Hay que agarrar views y clics y todo. Ya sabes cómo es este pedo. Se quiere hacer viral. Hay que hacernos viril, viral. Viril. Oye, chamo. ¿Dónde está, chamo? Dime. Oye, pues como, vamos a hacer un recap, ¿no? De lo que pasó, esta mañana, ¿no? Con las invitadas de hoy, con el Domi, pues ¿cómo ven? ¿Hacemos un recap o qué? Pues si quieres, aquí estamos. Han pasado muchas cosas últimamente. Desde la última vez que he estado aquí, empezaron las Olimpiadas, le dispararon a Trump, ya no me voy a casar. Yo creo que esta es la historia más. Se alcanzó hasta peinar en el suavecito. Oye, se anda peinado, míralo, anda bien peinado. Eso es todo, mira. Para que no. Que nos patrocine L'Oreal o algo, no sé. Que nos patrocine el programa. Qué rico, no pica. Ay. Hey, 20 segundos para irnos a comerciales. ¿Qué les iba a decir? Pues miren, el recap que yo les tengo es de que pues trajimos a Carmen, una señora muy educada, muy enfocada en sus metas. Dayana, la tóxica de Houston. Top tóxica de Houston. Sí, exactamente. Top shell tóxica de Houston. En las dos se hicieron muy buena marcuerna. No sé si les gustó, si ha estado chido. Yo sé que es desgracia. O sea, no debimos de haber tocado unos temitas medio canijos, pero pues era pues para tú sabes, ¿verdad? Entretenimiento, ¿verdad? Pero estuvo chido. ¿Cómo ven el Domi? Yo sé que se pasó un poquito de lancita, ¿verdad? Pero pues ya sabemos cómo es Domi, hombre. El vato está todo a dar como quiera, hombre. Que de repente se le pase la mano, no pasa nada. Pero estuvo chido. Siempre se merecen un respeto las personas, mujeres y hombres. Y yo creo que en el momento que Domi dijo eso, o sea, pues es libre de decir y preguntar lo que él quiera, pero hay que tener respeto, creo yo.
No, sí, la verdad que sí. No, pero lo bueno que se le dijo, ¿verdad? Respetito a la invitada, ¿verdad? Y todo ese rollo, se le dijo y le bajó el cotorreo, es lo bueno, el camarada le bajó. ¿Tú qué opinas, suavecito? ¿Tú qué opinas? Pues primero vamos a comerciales y luego te digo lo que opino. ¿Qué te parece? Me gusta eso. Vámonos, Regio, manda comerciales, por favor. Regio, manda comerciales, por favor. Nos vamos a comerciales porque regresamos. Exactamente. Por el recuento de los daños. Exactamente, ¿sabes? ¿Sí? Lunes, martes, jueves y viernes, no te pierdas Café Político con el periodista Héctor Humberto Covarrubias y Quiroga. Y lo decimos por experiencia. Te esperamos a través de La Cotorra en punto de las 4 de la tarde. Aunque hay cada caso que, bueno, dice uno, ¿cómo es posible que esta gente sea tan mala? Síguenos en nuestras plataformas y descarga la app. Motos de una magnitud máxima de 6.3 sacudieron entre ayer lunes y hoy martes la isla de Taiwán. Y disfruta de un buen café en Café Político. La piel, perfumado está mi sol. De café. Y tú lo estás con mi aroma de mujer. ¡Ay! ¡Sabor! Estamos de vuelta. Eso es todo. Dice, antes de que nos digas tu punto de vista. Suavecito, dice Cintia con producción que se encabronó, dijo. Exactamente. Ya se volvió costumbre. Sí, el top. Pues que ahí disculpe, producción, no, disculpe, pero siempre lo sabe. Perdón, producción. Perdón. No vuelve a suceder. Sí, dos, tres veces, sí. Hasta que vuelva a suceder. Bueno, esos reíres, huerquíos bien fastidiosos en la escuela. Oye, sí, va, es que, chulo, es que lo chido es que hasta que no me cambien de parecer me callo, ¿sí me entiendes? Pero bueno, desgraciadamente no ha pasado, no hemos llegado a ese momento, pero algún día alguien me va a dejar con la boca callada. Pero bueno, total, No, pero con todo respeto, va, para los invitados que fueron, va, quizás no les gusta cómo piensas tú o lo que hablas tú, pero pues hay que, antes de entrar, hay que saber de qué se va a hablar. Claro, claro. Hey, mándele un saludito, por favor, campeones, a Gaby, se acaba de conectar. Gaby, buenos días. Buenos días, Gaby, saludos. Buenos días, Gaby. Eso es todo. Ayer estuvo con nosotros Gaby, se aventó unos chismesazos sabrosotes. Estuvo con Joel. Estuvo bien bueno el programita de ayer, estuvo bien sabroso. Unos chismes calientitos. Y la otra semana va a estar peor, campeón. Es más, nos vamos a tener que traer un abanico aquí porque se va a poner bien. Está mal. Candente el asunto. Extra candente con los chismecitos que nos trae Joel y Gaby, papá. Ay, yo nomás sé puro chisme político. Oye, sí, va. Me cambiaste bien, ¿verdad, güey? Por otro pelón, ¿verdad? Está bien, güey. No, me chulo. Ya, no. Hey, Regio, discúlpame, Regio, es que lo que pasa... No, lo que voy a hacer, voy a mandar cortar el cabello a mi sobrino y que... No, sí. vamos a hacer un... El peluquín ahí. Sí, si llegamos a 10,000 suscriptores en el canal de YouTube, directo en vivo, rapándome. Ahí está, míralo. Ahí está, ya está. 10,000 seguidores. 10,000 seguidores. Se corta la melena. 10,000 seguidores. Wow. Bueno, suavecito, ¿tú qué piensas del? Estamos haciendo, para los que no saben, todos estamos haciendo el recap de hoy con las invitadas, Dayana, Carmen, ¿cómo se llama? El Domi que habló y empezó ahí a regarla, pero sí. está bien, lo calmamos, está todo chido, todo tranquilo, sí. no se me desesperen mi gente, lo calmamos, el vato agarró la onda, el vato camarada, no hay problema, ¿cómo ves, Luisito? Échamelo.
No, sí, obviamente está un poquito mal. Bueno, no un poquito mal, está mal que sea, porque ya es, hay que respetar, ¿no? Especialmente cuando es una persona casada o en pareja, pero hay que respetar a los invitados. Pero como dices tú, le dijimos y pues sí, se calmó, pero hay que tratar de no hacer ese tipo de cosas o hacer ese tipo de comentarios. Sí, por ejemplo, tú, si tuvieras una novia, llega, no sé, le invitan a la radio y escuchas que un radio escucha le empieza a decir, esta mamacita, que no sé qué, ¿se molestarían tú, Regio, suavecito, se molestarían? Obvio pues, que molesta, ¿no? O sea, me molestaría porque realmente el control lo debes de tener tú como locutor. Claro. O por parte de la cotorra, porque claro. Sí, bueno, a mí se me hace falta de respeto eso, ¿verdad? Sí. No creo que a ti te gustaría que fuera tu novia y le dijeran, está buena esa ruca, ¿qué onda vas a? No estás en la cantina, compadre. Exactamente, da risa, pero sí es cierto, Regio tiene mucha razón. Muy, muy buen punto del Regio, tiene toda la razón. ¿Tú qué piensas, suavecito? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Estoy de acuerdo con lo que dice el Regio, o sea, no es el lugar, ni el momento, ni la persona adecuada, ¿me entiendes? O sea, hay que respetar ante todo cualquier persona, donde quiera que estés. Una cosa es que, por ejemplo, estás en público, es una mujer y tal vez te atrae, y aún así como que... tampoco no está muy bien visto hoy en día, pero hay formas, ¿no? Como que tienes que tener un tacto de... Ajá. Si vas a elogiar la belleza de una mujer, no puedes estar así como que... ¡Ah, está bien bueno! O sea, sí, claro. Porque pues no está muy bien visto. O sea, ya no estamos en esas épocas, se podrían decir. Claro, bueno, pues sí, claro que sí. No estoy del lado de Domi, para que no se enojen ustedes, ¿verdad? No estoy del lado de Domi, pero, o sea, Domi es muy directo, es muy acá, o sea, no lo estoy escudando ni nada de ese rollo. A lo mejor lo estaba diciendo en broma, ¿verdad? ¿Me entiendes? Lo bueno, como dices tú, suavecito, se le dijo, campeón, tranquilo, va todo, está casada, güey, cálmate, va. Y agarró la onda, lo volvió a preguntar. No, pero pues deja tú de que esté casado o no esté casado, o sea, el respeto se lo merecen. Sí. ¿Entiendes? Entonces, al menos como yo tengo tres hijas, no me gustaría que cualquier pelafustán ande ahí faltándole al respeto, ¿me entiendes? Exactamente. Creo yo. No, yo también tengo una hija. No sé, tú tienes una niña también, claro. O sea, va a crecer y no te gustaría que alguien le... No. Va a probar a eso vamos, ¿me entiendes? Claro, sí. Tienes razón. Mira, fíjate, dice Gaby, dice, está hablando, pero el Regio no deja. No, sí deja. ¿No deja qué? No, claro que sí. Gaby, si quieres hablar, habla, podemos tenerte aquí, podemos estar aquí los cuatro, no hay ningún problema. Échanos una llamadita. Pasa nada, aquí lo hacemos. No, que hable, queremos escucharla. Ya ves, oh sí, oye, la perspectiva de una mujer, ¿verdad? Sí. La perspectiva de una mujer. Sí. Sobres, Gaby, te invitamos a hablar para que nos dé la perspectiva, cómo piensas tú, cómo pasó todo el cotorreo esto. Dice Cintia, hola Gaby, ¿cómo estás? Dice, no entra la llamada. No, Gaby, habla a la cabina, no al WhatsApp. Dice, Cintia, ¿sí se puede, marca? Claro que sí. Bueno, a ver, bueno, pues ya pasamos lo del Domi, vamos a voltear la hoja. ¿Cómo ven la cómo se llama la mentalidad de Carmen y de Dayana? Oye, muy educadas las dos señoras, muy educadas, lo que sea cada quien. Dayana un poquito tóxica va con lo de... Como que esconder el teléfono para grabar. El teléfono, ponerle la grabación abajo de la cama y todo el rollo. ¿Qué piensan de eso? Imagínate que tengan una novia y les ponga ahí un GPS o les ponga la grabación acá y todo el rollo. Nada más imagínate. ¿Qué piensan ustedes? Mira, como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme, pero
también molestaría un poco porque es como invasión de tu privacidad, ¿me entiendes? Porque... ¿Qué molestaría? Perdóname, Luisito, ¿qué molestaría? O sea, porque es una invasión de mi privacidad. Si tú quieres... Mira, yo no tengo nada que esconder cuando estoy en una relación. Si tú quieres revisar mi teléfono, si tú quieres ver mis mensajes, dime, oye, ¿te puedo revisar el celular? Sí, mira, ten. No tengo nada que esconderte. No tienes por qué andar revisándome a cada rato que dónde estoy, qué ando haciendo, con quién ando. Porque claro, yo personalmente no... O sea, si quiero andar, como dice la gente, si quisiera andar de cabrón, como dijeron las compañeras hace... Bueno, las invitadas más... temprano, pues no me meto en una relación. Uh-huh. Si yo voy a estar en una relación con alguien es porque quiero estar con ellos y no tengo la necesidad de andar buscando cosas en otros lados. Exactamente. Pero, o sea, entonces lo que molesta es la invasión de privacidad, ¿me entiendes? Espérame. Pues es la intención de la manera que lo hacen, ¿me entiendes? Sí, a escondidas. Oye, necesito a que esconder. Ajá. Al menos en mi relación aquí con doña Diana, claro, toda la vida ha sido de que, o sea, oye, revísame esto, búscame esto en el teléfono, ¿me entiendes? O sea, no hay nada que esconder de ninguna de las dos partes, entonces, pues todo depende de la persona, ¿no? Claro. Nos está entrando llamada, ¿no? Exactamente. Buenos días. ¿A quién tenemos en la otra línea? Hello, good morning, everybody. Good morning. Soy Gaby. Ya me cambié la voz por el teléfono, ¿se oye diferente? Sí, oye como una niña chiquitilla, ¿verdad que sí? No, se oye como Lalo Mora, ¿no? Ese soy yo, Regio. Déjenme leer. ¿Cómo? Mire, Regio, ahorita ya sabe, Dianita le está en las orejas. Oye, déjame leer este, ¿cómo se llama? Este chat de voladita que dice meme, está muy bueno, mira, dice, esas son tácticas de espionaje muy fuertes, pero como dijo ella misma, si no quieres dejarlo, mejor ni revises, porque el que busca encuentra papel. ¡Vámonos, meme! Oye, meme, andas con todo, andas bien filosa la meme, eso es todo. Oye, Gaby, pues, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué dices? Pues nada, aquí apenas poniéndome así como que en contexto, escuchando así todo el asunto, pues está canijo todo. Está canijo todo, dice. A ver, ¿tienes algo que opinar de lo que pasó hoy? ¿Qué onda? Cuéntanos, ¿qué pasó? No alcancé a llegar a ponerme así como que en contexto. Ajá. Así es que, déjenlos, escucho unos minutos para entender más o menos. Claro. Pero ahorita de lo que están hablando del espionaje, pues está bueno, ¿verdad? Pero... Claro. Me faltó la opinión de Regio. Regio, échamela. Pues no, yo creo que no debes tener espionaje en contra de tu pareja, porque si no le tienes confianza, pues mejor déjense. Y pues búscate otro que te llene el espacio que te falta. Pues eso sí, la verdad, eso sí, tienes toda la razón, mi Regio. Pues ya cuando se pierde el respeto, ya cuando se pierde la confianza y todo ese rollo, pues ya qué más queda. Al menos que le echen más ganas, ¿me entiendes? Al menos. Es la verdad, es muy difícil y yo lo vi en una pareja que yo conozco y... Ajá. Andaban mal y después andaban que de nueva luna de miel y después se divorciaron, o sea, no duraron mucho ya, entonces eso ya no se arregla, cuando ya hay desconfianza ya no se arregla. Eso sí. No, jamás. Sí, tiene razón, ya cuando sí. Se pierde la confianza ya se perdió todo, cuando se pierde la confianza y el respeto... Ya bailó Berta, dicen por ahí. Ya bailó Berta, hombre, y bailó cumbias. Les voy a platicar algo. A ver. Ajá. Así, la prima de la hermana de la vecina de una amiga. Ah, cabrón. La prima de la... No será Gaby. La prima de la hermana de la amiga de una vecina. No era yo. Miren, una vez me pasó en una ocasión a mí,
que yo tenía con una pareja que tenía muchísima confianza, pero bastante confianza. ¿Por qué? Porque él me hacía sentir segura, muy segura de que él estaba conmigo. El grado de que yo pensaba, a mí me vale si la ex lo viene a buscar, me vale si otra vieja quiere con él, porque sé que está conmigo al 100, porque me lo demostraba, eran sus hechos. No era lo que él me decía, lo que él me decía, no. A mí me estaba demostrando que estaba al 100 conmigo y todo. Ponle que luego ya después pasaron unos meses y de repente me llegan unos mensajes de una exnovia y me dice, con una foto, me dice, aquí está él, está tomado, borracho, vino a buscarme, pero se quedó dormido ahí afuera. Si quieres venir por él, y yo ir por un pelado, jamás. Bueno, entonces ya después a mí me entró esa desconfianza, ¿verdad? O sea, todo lo que yo creía en él y toda la confianza que yo tenía en él bastó con lo que ella me mandó, porque luego me mandó capturas de pantalla. Bastó con todo lo que ella me mandó para que toda la confianza y todo eso cambiara toda mi mente por completo. Entonces, ¿qué pasó después? Que yo ya no confiaba absolutamente nada en él. Jamás yo iba a andar agarrando el teléfono de alguien para ver qué tenía y eso, no. Llegó, el momento en que me volví como que loquita. Sorry, sorry, las bendiciones. Cálmate. Cálmese, mijo. Llegó el momento en que pues yo empecé después a desconfiar tanto que dije, ¿sabes qué? Se dormía, déjame, le busco en el teléfono. Ay, Denis, chance un segundo, please. Claro. Vamos a leer los comentarios mientras que regresa Gaby. Dice, Meme, dice, si ella buscó era porque ya quería dejarlo, sí, pues la neta que sí. Como dicen, cuando buscas encuentras, dice Cintia, pero el chiste es que no deberías encontrar nada. Pues sí, eso sí. Dice, por ahí está la cosa, Cintia. Si ya te pica la curiosidad es porque hay desconfianza. Ya viste, ya presentiste y listo, encuentra la infidelidad. Y pues oye, ese sí está gacho. Dice Cintia, eso sí, de acuerdo, claro. Dice Meme, échale las bendiciones, Regio, dice el William. Ya no se hacen bendiciones aquí, ya no, porque... Bendiciones en la iglesia. En bendiciones en la iglesia, ya no se puede por, ¿cómo se llama? Que te las eche el padre. Pocas palabras, ¿cómo se llama? ¿Cómo has dicho pocas palabras, ¿Ustedes me entienden? Dice Jorge, dice, yo conozco una señora que hizo un WhatsApp falso y estaba chateando con su esposo y lo descubrió que era infiel. Tómala. Dice, exactamente. Dice, Gaby, a ti no... Fue una amiga, o de tu amiga, de la amiga, de aquella amiga, y todo ese cotorreo. Dice Meme. No, ya saben, yo no tengo problema en platicar así como que alguna experiencia, ¿verdad? Claro. Pero ya sabes, por cotorreo así digo, la prima de la amiga, de la amiga. claro, ya nomás, ya falta un poquito. Pero sí, perdón, ya regresé así bien, ¿verdad? Y lo que les comentaba, pues entonces cambió mi forma de ser, porque yo ni era así. Entonces ya después estaba preocupada con quién estar hablando este güey, le voy a revisar el teléfono. No, y qué horror vivir así, eso no está bien. Entonces pues se convierten en inseguridades de repente, ¿verdad? Pues porque ya no, luego ya no te vuelven a dar esa confianza y así, y yo digo, bueno, cualquiera puede pasar por muchas cosas, por tipo de cosas, y el chiste es salir adelante y pues y no estar donde no
donde pues no te quieren o no te van a ser fiel o no te van a querer por más como de que no te valoren. Es la realidad. Exactamente, también que no te valoren. Porque tú has dado todo por él y él le gusta andar allá de picaflor buscando a las exes y a nuevas, pues aparte de que el engaño, el arriesgue de que te pueda pegar una enfermedad. Eso también, también, imagínate, vas a andar ahí todo con todo con acné ahí abajo. ¡Ay, asco! ¡Ay, me salió un tracote acá en las manchas! ¡Qué rollo, va! ¡Qué mal! Oye, ¿qué te iba a decir? Pero suele suceder, por eso hay tanta ETS, ¿verdad? Y es algo que es real, y nada más que la gente lo hace muy tabú. Pero uno debe de tener mucho cuidado porque es que hay muchas cosas que por luego por eso se enferma después la gente y debe de cuidarse uno y cuidar a su pareja. Exactamente. Abro un paréntesis. Exacto. Luisito, ¿qué onda? Sí, abro paréntesis que estábamos hablando de enfermedades ETS, no, recién divorciado, Regio, no te preocupes. No, que en Houston hay creo que muchos casos de enfermedades transmitidas sexualmente. Creo que ha habido un incremento del 80% el último año. Así, sí, o sea que hay está canijo, dicen por ahí. Es que si van a andar haciendo sus cosas, usen protección, porque ahorita hay mucha gente, hay como quien dice, hay una, literalmente una pandemia de enfermedades venéreas en Houston. Dale. Básicamente. Cierro paréntesis. Si van a andar ¿cómo se llama? De picaflor, Como dicen en mi rancho, de pito loco. De pito loco, acuérdense, si no hay globito, no hay fiesta, si no no hay fiesta, papá. Exactamente, así que cuidado. Por salud. Sí, protéjanse. Mira lo que dice suavecito, Si tienen a su pareja, pues respeten a su pareja, hombre. Si no le dan alcance a la que tienen, andan allá de galanes. En otros lados. Exactamente, hombre. Tanto hombre como mujer. Exactamente. Sí, igual, de los dos lados. Sí, la mujer, mujer también, ustedes. No le muevan la boca Gaby, por favor. No, lo único que iba a decir es, mujeres, si traen a su pareja o andan ahí de cochinonas, ¿verdad? Y todo ese rollo, carguen su globito, ¿verdad? Para que la fiesta sea más tranquila y más. Todos que lo carguen, todos. Sí. La cosa es pareja, porque sacan hijos. Exactamente, porque si no, hijo, como dice Gaby, sacan hijo. ¿Tú cómo ves, Regio? ¿Qué piensas tú de eso, Dinos. Pues sí, llévense sus globitos para que se cuiden. Y el consejo puede ser de que, como les digo, claro, respeten a sus parejas, igual hombre o mujer, respétenlos. Claro. Y respeten a su familia, a sus hijos, porque en realidad los que sufren son los hijos. Al terminar una relación, los que sufren son los hijos, porque pues los hijos igual quieren a la mamá y al papá. Claro, exactamente. Sí. Se va el papá o se va la mamá, los que sufren son ellos. Exacto. ¡Aplausos para Regio! ¡Ah, gracias! ¡Gracias, amiga! ¡Ay, Dios mío! Pues sí, oye, por ejemplo, a ver, Gael. A ver, Gabriel, si ustedes, ¿verdad? Ustedes que tienen hijos, ¿ustedes dejarían a la pareja por estar bien ustedes o no dejarían a la pareja porque sus hijos estén bien y que crezcan con el verdadero papá y todo ese cotorreo? Sobres. ¿Quién va primero? ¿Yo voy primero?
Tú no tienes hijos. ¿Gaby? Tú no tienes hijos. Ok. No, claro. Para poder yo ofrecerle a mis hijas mi mejor versión, necesito estar en paz y necesito estar sana. Claro. Necesito que mis hijas no vean peleas, discusiones, reclamos. Que aunque eso lo puedes hacer a puerta cerrada en tu habitación, ¿verdad? Pero los niños... Y lo digo por experiencia, porque a mí me tocó que mis papás fueron, se separaron cuando yo tenía ocho, no me acuerdo bien. Y pues yo, la verdad, hasta el día de hoy digo, pues qué bueno que mis papás se separaron, ¿verdad? Porque yo dejé de ver cosas, de darme cuenta de cosas. Entonces, la familia siempre se da cuenta de todo lo que pasa, por más que uno quiera esconder cosas. Entonces, pues yo siempre voy a preferir la salud mental de mis hijas, de que estén bien, pero también para yo poderles ofrecer la mejor versión de mí, necesito estar bien y necesito estar en paz, si no, no voy a poder ofrecerle eso a mis hijas. ¿Sí me explico? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, prefiero mejor mil veces una convivencia sana y todo, y que, pues, digamos... cuando no se vean con sus papás o así, pues sea bien, todos tranquilos, sin peleas y sin nada, y todos felices y contentos. Eso. Muy bien, muy bien. Así nomás. ¡Bravo, bravo! Gracias, Regio, gracias. De acuerdo. ¿Cómo ves, Regio? ¿Cómo ves? Pues la verdad es que ya no están bien. Si ya no están bien, hay que terminar sanamente, llevarte bien con tu expareja. Ajá. Para que tus hijos estén bien y los puedas seguir viendo como si no te hubiera sido. Y los niños se van a ir a acostumbrar poco a poco porque te van a seguir viendo. Claro. Entonces, pues más que todo por la familia. Yo siempre estoy por la familia, a los hijos. Es la mejor continuidad de nosotros. Y si los, como dice Gaby, ¿verdad? Hay que mantenerlos mentalmente pues bien, ¿verdad? Que no se les dañe su mente porque los papás están peleando y esto y el otro, no te lo voy a dejar ver, que es lo que muchas mujeres hacen o a veces hombres también. Claro, claro. Entonces yo creo que no hay como llevarse bien, aunque ya tu pareja tenga una nueva pareja, ¿verdad? O sea, uno, digo por los hombres, ¿verdad? He escuchado... Se molesta uno como hombre, pero pues ella tiene que hacer su vida, ¿verdad? Claro, claro. Nada más, sí, que escojan una pareja bien, que les quieran y les respeten a sus hijos. Okay, creo okay. Yo. Muy bien. Oye, muy bien, te rejo también. ¡Uh-huh! A ver, suavecito. Sabemos que no tienes hijos ni nada de ese rol, no, pero no. Obviamente tienes algo que opinar, ¿no? Vámonos, chulo. Dale, sí, dale. Claro. O sea, mis papás se separaron cuando yo tenía 2 años. Ay, canijo. Sí. Ajá. No, pero aquí está su tío, ¿no? Ahí está el tío. No, pero también, o sea, por lo que ves en muchas relaciones, ¿no? Ves a veces que gente se queda por tratar de salvar la relación por los hijos y al final lo que le están haciendo es un mal a los hijos. Y también hay muchas parejas que, o exparejas, que incluso como parejas no funcionaron y se llevaban del chongo y se la pasaban peleando, pero ya después de separarse, todo bien. O sea, simplemente no eran compatibles y funcionaban mejor lejos el uno del otro. Siempre y cuando los dos padres sean responsables de los hijos, ¿me entiendes? Sí. Tú muy bien, eso es todo. Muy bien. Bueno, campeones, voy a leer un poquito, porque ya nos pasamos un poquito. Voy a leer los comentaricitos. Aquí ha sido volada. Ay, Dios mío, ¿dónde me quedé? Dice, cierto, Gaby, uno queda como, dice Meme, cierto, Gaby, uno queda como ese tic, que todos son iguales, por eso hay que sanar primero para seguir adelante con alguien más. ¡Vámonos! Dice Cintia, por eso las infidelidades no se deben de perdonar, porque ya después no vives en paz. Cierto, muy cierto, muy cierto. Exactamente. Perdónenme si no les leo, perdónenme, pero son muchos comentarios. Dice
De Cintia, cuida a tu pareja y también pues piensa en ti, porque no te puedes dejar ir por la calentura y después tener que ¿qué? Pagarlo por el resto de tu vida. Nada más porque eres un ¿qué? Cavernícola que no se sabe controlar. ¡Auch! ¡Auch! No, no es cierto. Dice Dianita, dice, yo no tengo Face, pero uso el del chamo chido cuando le manda mensaje, yo los digo. dice Meme, es cierto, y no un solo es VIH. Sí, muchas personas contagiadas de papiloma humano, sí, pues, y es un cáncer seguro muy triste ser irresponsable. Irresponsable. Dice Meme, mujeres no, las mujeres no todos, William, todos tienen ganas, no solo las mujeres. Dice Bravo Regio, dice Cintia, dice Meme, si se tiene que dejar a la pareja para tus hijos tengan una crianza feliz, se tiene que dejar. Aunque cueste y duela, a veces los padres le hacemos daño a tantas peleas y vivir de ¿qué? Apariencias dañinas. Mucho lamenta y crecimiento de mis hijos. Sí, claro, claro, sí, claro. Dice Meme, muy bien, Gaby, nada como la salud mental. Perfecto, ok, terminamos. Eso es todo, campeones. Demasiado comentarios. Muchísimas gracias por haber apoyado, muchas gracias por haberse conectado, Dios mío, gracias, gracias, yo sé, perdónenme, yo sé que de repente se me va el cotorreo y nos prendemos y todo ese rollo, pero en mi defensa, tuvimos bastantes comentarios, tuvimos mucha gente que se conectó, pero muchísimas gracias, campeones. Gaby, primero las mujeres, ¿te quieres despedir? No escuché bien. Gaby, ¿te quieres despedir? Primero las mujeres, ¿verdad? Dale. Sí, gracias, muchas gracias, chicos. Ya saben, como siempre, les digo muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, cada día, por ser bien fieles. Compartan en todas sus redes sociales cuando estemos transmitiendo. Por favor, háganos ese favorcito. Y aparte, síganos en todas nuestras redes de La Cotorra y personales también. Ya se los hemos dejado por ahí. Y pues, ya saben, aquí estamos para ustedes, para entretenerlos y hacerles su día más feliz. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, mi Gaby! Suavecito, ¿te gustaría despedirte? Claro, claro. También a recordarle a la gente que sintonice mañana a las 8 de la mañana, perdón. Que si no me equivoco, ¿mañana hay invitado o no? Sí, suavecito, Mago Cornel, ¿me dan chancita de ponerlo de voladita o qué? Ponlo. Eso es todo. Porque luego se nos olvida. El Mago Cornel. Camarada. Mira nomás. Sí. Es un mago espectacular, hace escapatorias, desaparece cosas, saca lumbre de la manga, va a quemar aquí todo el mendigo edificio, viene a todo dar mañana, va a estar bien chido, no se lo pierdan. Eso es todo. Bueno, dale. Sí, dale. Sí, y también hay unos temas ahí que tal vez toquemos mañana, aparte de eso, temas muy, muy candentes, dijera la... Y sí, muchas gracias a toda la gente que nos miró hoy, que nos vea mañana también a las 8 de la mañana, que vamos a estar con todo. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Muy bien, suavecito. ¡Chamo! ¿Dónde está, chamo? ¡Aló, aló! Oye, chamo, ¿cómo estás, chico? ¿Qué dices? Pues aquí estamos y agradeciéndole a todos los seguidores de La Cotorra Radio por seguir apoyando, y recuerden que los miércoles Gaby, Panquecito y William son los desmañanados. ¡Eso es todo! Exactamente, campeones, muchísimas gracias, gracias por haberse sintonizado. Ay, disculpen por Domi, disculpen, pero camaradas, a todo dar, nada más que a veces se le resbala el cotorreo, disculpen, muchísimas gracias. Racita, gracias por haberse conectado. Gaby, Luisito, Regio, gracias por apoyar. Nos vemos mañana. Descansa. Y gracias a las invitadas que estuvieron hoy.
Exactamente, sí. Mi Regio. Diles gracias, Regio. Diles. Muchas gracias, Carmencita, y la otra persona no escuché bien. Diana. Pero Diana. Gracias por acompañar en la Cotorra Radio. Eso es todo. Tony Mix, muchas gracias, campeón. Muchas gracias por apoyar. Cuídense mucho y hasta mañana, chulos. Bye. Eso. Se no bañan. Bañan. Sí, porque se bañan, sí. Cuídense, gracias.